mira, neta, qué presione. O sea, empieza el conteo y dice, no se ve nada, no se ve nada. Denle un minuto, empieza el conteo. Blanca Montes, ¿qué me comparte? Te lo comparto, Adela, ¿qué me comparten? Por ahí nos decían que nos veían desde Tailandia, qué padre. Eric Quintero desde Mazatlán, hoy vamos a tener, bueno, siempre son programas. Yo no sé si ustedes se divierten tanto como nosotros, pero sí. Nosotros, pues durante, antes y después, y ya nos... Ya no. Sobre todo Anuar. Sí, Anuar, híjole, se divierte muchísimo. Rome Pama, ese es un fiel seguidor. ¿Cómo estás, mi querido Rome? Johnny Flores, invítame a tu programa de la Te Quiso a Mía. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que le gusta a Mía. ¿Me puedes repetir? Alejandro Velarde, hola, buenas noches. Buenas. Muchas gracias, buenas. Adilene, saludos desde Juárez, Chihuahua. Ivonne Kitakase, ya viéndola desde Japón. ¡Saludos! A... ¿Cómo se ve desde Japón? ¿Cómo se ve desde Japón? Estúpido. Somos retontos. ¿Cómo se van a reír de nuestras tonterías? No. Rosy Rox, mi amiga Comay Emana, yo ya presente. Bueno, pues empiecen a compartir y a darle compartir. Y en el YouTube, suscríbanse. Estos son mis amigos del Facebook, quienes nos siguen en el Facebook. Stephanie Bella. Ah, Stephanie Bella no cuenta porque es de aquí. O sea, no cuenta. Y ella se pone bella. Entonces, es muy bonito esto. A ella le gustan mayores. No eres su target, Junior. No eres su target, Junior. Estás muy chavo para las TEF. Aquí es al revés la cosa. Edna, yo también soy fiel, nos dice Adriana Aguirre. Saludos desde Cancún, ya vamos a ir por allá. Que le mandemos saludos a Iris Cruz Sánchez, que el papá de Iris es admirador. Muchas gracias, papá de Iris, y a Iris saluditos. Silvia Montaño, ¿dónde compras tu ropa? Pues me la voy encontrando por ahí por la vida. Nos saluda Silvia desde California. Jorge Méndez, muchas gracias, Jorge. Adrián Christopher, ándale, gracias, Christopher. Desde West Palm Beach, Florida. Rome Pama pidiéndole a la banda que compartan. Sí, compartan, tienen que compartir. Déjenme saludar a los de YouTube, porque luego siempre los dejamos al final, pero siempre están presentes. Canuto Castellanos, que le mandemos saludos, nos escuchan los saludos. Hola, Canuto. Hola. ¿Cuándo, Canuto? Lisbeth, hola desde Toluca. Lauro Ross, no, Canito, no. Star Mora, ¿qué onda, Adela? Es de marca tu ropa, no te hagas. Neta, no. Digo, no toda. No. No, neta. Que ya que salga Celia, ¿dónde está Celia? Ah, Celia Lora, yo creí que la tía Celia. Va a venir Celia Lora. Roberto Villaseñor, me encanta la saga. Saludos desde Morelia, un besote donde quieras, mi reina. Gracias, Roberto, yo me lo pongo. Fátima Garza, que invitemos a los Acapulco Shore. Acapulco Shore. Pero ya fueron, ¿no? ¿O qué? ¿Quién? ¿Los de Acapulco Shore? No. Disculpen. No, Pedrito Sola viene al rato. Rey Flores, saludos. Mayonesa. Hay que ponerle esa, la de mayonesa. Claro, a Pedrito Sola. Ciber Bosha, hola, saludos a Adela. Mario Bros, siempre nos ves, cierto, siempre te saludo, Mario querido. Nelinda, que me ama, yo también. Tampico presente, dice Jonathan Martínez. Luis Vix, queremos a Celia. Pues aguanten, aguanten. Tiso Rodríguez nos manda saludos, que invitemos a López Obrador. No. A ver, López Obrador lo hemos invitado. Yo nunca le he rogado tanto a un hombre como a López Obrador. ¿Qué le hacemos? Daniel Re, desde Florencia, Italia. Qué bonito que nos vean hasta allá. John Veder, saluda a mi ex primo. Saludo a tu ex primo. ¿Quién es el ex primo? Es un albur. Ex primo mío. Ex primo. Ex primo. Ex primo. ¿No es el primo de la exnovia? Iván Villanuevas. Está como tus preguntas de ayer. Saludos a Maxilana, Casa de Empeño, dice Alex Villa. Que invitemos a Hugo Sánchez. ¿A cuál? Sociedad Hoy TV Online.
Muchas gracias, Josué Lerraga. No es de los nuestros, ¿verdad? Es el Josué Josué, ¿no? José Josué, el príncipe de la producción. Derechos de autor, el animalito. Que está muy bonito mi abrigo. Muchas gracias, Suba, a tus órdenes, Eduardo Liga. Mira, te lo prestaba, pero ya se lo prometí prestar primero a la Gisela. Ya que lo uses la Gisela, ya te lo pasamos. Y así vamos rolando las cosas. Martín Luna, muchas gracias. María Eugenia Chong, muchas gracias, que ya compartió. Suscríbete. Hay que suscribirse, banda. Suscríbanse. Pues son muchísimos mensajes que yo agradezco enormemente. Hoy que es mío, y hoy es quincena. ¿Les llegó algo? Sí. Qué bueno, porque a mí no. No. Erika Proa, que saludemos, Erika Proa. Hola, Erika. Hola, Erika. Hola, Erika. ¿Que cuántos mopeds murieron por ese abrigo? Sí, pues es de peluchito, es de peluchito. Algunos peluchines. Porque luego empiezan, ay, tú, que los animales, y nos que aquí yo el único animal que me chingo es a este. Alejandra Sepúlveda, saludos a Adela de Guadalajara, Jalisco, Liliana Blasio, muchas gracias. Caradura Hermanos, los hermanos Caradura te saludan porque eres puro rock and roll. Carlos Gómez, que saludemos a Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos Roberto Moreno, desde Monterrey, San Pedro. Que invitemos a Carlos Castañeda. Niña, saludos desde Colima, México. Gisel, puta, ¿no? Algo así, 9:30. A Mauri R. Ana Yarit, Liliana Blanco, Oli. Saludos en Arizona. Saludemos a Arizona. Martín Gallardo, muchas gracias. Bueno, pues toda la banda, muchas gracias en YouTube. Dale sus... ¿Hora qué? ¿Hora qué? Que el pelo, ya deja el pelo en paz, de verdad, ya ni hay. ¿Qué cosa la que quieres? Ya sus 2 minutos de ya. No, ya, ya. O sea, si Jazz cuida mucho el cabellito, como les gusta que les digamos, al pelo, a las estilistas. Ramiro Sosa desde El Paso, Texas. Bueno, pues suscríbanse y díganle a toda la banda que se suscriba, que está re bueno aquí, que la pasamos bien, que nos informamos, que nos enteramos de todo. Que salúdenme a mí, anden. Carla Severa, saluden a Carla. Hola, Severa. Carla. ¿Cuántos años y de dónde? ¡Ah! ¿Cómo se ve que ya tronaste? Hola. Que invitemos a la Chapoy. Viene Pedrito sola. Alejandro de Lío, tenemos una presidenta. La doble de Paquita, la del barrio. ¿Trump? Se llama Víctor, no más. Pues ese es Trump, ¿no? ¿Qué onda con Oaxaca? No ha pagado para los sensores de temblores. Yo le he hablado mucho al gobernador de Oaxaca y nomás no me toma la llamada y yo ya no puedo hacer más. Que ya se fue la señal, dice Jessica. No manches. No. Víctor Montúfar, saluden al buen Vic de Televisa. No, Vic. ¿Qué onda, mi Vic? Saludos a todos por allá. A la banda nuestra. Ay, que nos extrañan, dicen en Televisa. La banda sí. La banda sí. Los demás, ¿para qué nos van a extrañar si tienen a lo mejor de lo mejor en las estrellas? ¿No? En cuanto a mejor se refiere. En cuanto a mejor se refiere. Miércoles 31 de enero, te cuento, un juez le dio 6 meses más a la PGR para reunir más pruebas en contra de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que está acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada, pero no pueden ahondar en investigación bancaria, es decir, los documentos que presenten como pruebas no pueden tener que ver con la investigación bancaria. Luego, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la comunidad universitaria está indignada por el caso de Marco Antonio Sánchez. Yo creo que todos, porque la verdad es que nadie entendemos nada. Entre más explican, menos entendemos porque no explican nada. Entre más dicen que explican porque no explican nada, no sabemos qué fue lo que pasó. En fin, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que ya se está reconstruyendo la actuación de los policías que estuvieron involucrados en la detención de este joven Marco Antonio. Mañana ya hay clases otra vez en las delegaciones en las que se suspendieron hoy por el frío en 5 delegaciones, cállense, por eso estamos como estamos, porque no estudian. Por eso están trabajando aquí, porque por el frío. Por el frío. El INE va a negar el registro a 26 aspirantes independientes a diputados federales por presentar firmas falsas.
De esto ya hemos hablado mucho aquí. Los mexicanos nacidos en febrero y marzo serán la base para seleccionar a los funcionarios de casilla que van a contar los votos en las elecciones del próximo 1 de julio. ¿Quién de aquí? ¿Qué día? Yo no puedo, yo trabajo. Puedes decir que yo. ¿Tú qué día? Marzo, el 1 de marzo. ¿Tú? El 3. De marzo. Susana, el 6 de febrero. Ustedes, mi hija, el 3 de febrero, ya es mayor de edad. Bueno, hoy es el último día para tramitar por primera vez la credencial para votar o para actualizar datos y ya están llenos los módulos del INE. Bueno, hoy vamos, ¿eh? Dejan todo para el último. Sí, no, no dejen para el último, hay que ir. Hoy una mesa de encuestadores, ¿de qué te ríes? Hay que ir. Hay que ir, hay que ir, hay que leer. Y así ya se resolvido. Así ya quedó resolvido. Y va a estar Ulises Beltrán, Alejandro Moreno, Jorge Buendía, tres de los más destacados encuestadores en nuestro país. Después la mesa de dos invitados de lujo. Yo no lo conozco personalmente a Pedrito Sola, pero me parece un señor, la verdad, encantador. Pero se roba el corazón de... La verdad sí, ¿no? La verdad sí. Y la controvertidísima Celia Lora va a estar con nosotros. Que se oiga. Bueno, eso, los comentarios, ya sabes, nuestro WhatsApp, si aparece en tu monitor, en tu dispositivo. A ver, Josué. ¿No quieres Josué, Josué? 55-14-87-18-01, nos puedes escribir ahí. 55-14-87-18-01. Y nosotros respondemos en la medida de lo posible a todas tus preguntas. Si tienes dudas, lo que quieras comentar, nosotros aquí estamos. Ay, para cotorrear. Aquí seguimos. Alecita Sanz, que está de que está de flojera nuestro programa, que invite a personas más agradables. Pues a mí, la verdad, todos los que vienen me resultan súper agradables, gente muy inteligente. ¿Podemos hacer un anuncio a la comunidad, por favor, jefe? Un anuncio a la comunidad. Tenemos problemas con la página de Saga, pero que estamos tratando de resolverlos. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? Pues estamos un poquito caídos, pero ahorita lo estamos resolviendo. La página. Ah, que la... Ah, pero sí nos estamos viendo, sí, 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 tanto por Facebook como por YouTube. Un servicio a la comunidad, porque sí, nuestra página de Saga está experimentando ciertos problemas, ya sabes, la DESA del DESA del DESA de la DESA, pero estamos haciendo todo lo posible para que se restablezca a la brevedad. Exacto. Por favor. Alejandro del Río dice: mi novio Josué, no te duermas, bebé. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo pueden decir que es aburrido el porque para estar aburrido? O sea, es de ardilla. De ardilla, siempre es divertido, siempre es entretenido, siempre es informativo, siempre hay cosas nuevas, novedosas. Héctor, ya quiero verle. Ay, ay, ay. No, yo no, yo. Héctor Navarro, tampoco. Rojo Red, dice: ¿es el Helmas o el McCormick? Ese Pedrito es un loquillo. Shanti dice que sí se ve bien. Hugo Mera, que me calle pinche narizona. Mejor vete tú. Yo no me voy a callar, vete tú. Es mi canal. Ten tu canal y ya. Chinga, chinga, chinga. Espérenme. Si tus invitados siempre muy buenos, dice Loti Lavi. Claro. Pati Palacios, hola. Hola, hola. Me encanta verlos desde Dallas, Texas. Omar Armendariz, muchas gracias. Omar Alejandro del Río, que está fallando el internet del Telmex. Es el Telmex. ¡Ingeniero! Desde ayer fue eso. Ah, eso fue desde ayer. Nosotros tenemos otro problema, pero aquí nos estamos viendo muy bien, ¿no? Sí. Facebook y YouTube están muy bien. ¿Qué es el internet de la micha? Que no. Desde Phoenix, Arizona, Martín Raymond. Graciela Vázquez, muchas gracias. Shanti Shie. Estelita Solano en la oficina adjunta. Mándenle saludos a Estelita Solano. ¡Hola, hola, saludos! De Iztapalapa para el mundo, dice Mau Pozo. Saludos a todo el equipo. Saludos. Diles hola. Que hola. Que paguen su plan que para que no se les vaya la señal. Adela,
La verdad, prefiero verte en Saga que en Televisa, dice Sarita Sara. Gracias. Oh, pues gracias, aquí andamos a toda madre. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Ángela Ramos, Liliana Josefina, Erika Castro, Luis Alberto Acosta, Mari Carmen Alzuna, Celia Gómez, dice que la tía Celia que está perfecta la señal. Estamos muy bien nosotros. Ya si la tía que es tan exigente nos ve. ¿Ya están mis invitados? Pues que pues, se pongan, ¿no? Pasen. Ay. Ulises, pásale, Alejandro Moreno y Jorge, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace mucho que no te veo. ¿Cómo estás, mi querido? Desde radio, ¿verdad? Sí. Que no nos veíamos. Desde el radio. Pero mira, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo estás? Todos hablamos de tú, por favor. Ale, no, si no te hable de usted. ¿Cómo les va? Esta es muy cómoda, donde quieran. No, yo me siento aquí. Aquí. Pues yo me siento acá. Aquí quiera, aquí. Es muy orgánico el asunto. Perfecto. Parece bien. Muchas gracias por venir, Alejandro Moreno. Es jefe encuestador del Financiero. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Ulises Beltrán, BGC Beltrán, Juárez y Asociados. Muchas gracias. Y está con nosotros Jorge Buendía, especialista en estudios electorales. Buendía y Laredo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Que es muy polémico ahora por la más reciente encuesta, ¿no? Del Universal. Así es. A ver, cuéntalo todo. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo primero es, me sorprende un poco la polémica, porque realmente desde diciembre, pues, este orden en las preferencias, primer lugar, claramente López Obrador, segundo Anaya, tercero José Antonio Meade, pues es algo que ya teníamos registrado. Quizá, como algunos dicen, cambia el contexto, cambian las expectativas. Esperaba un crecimiento o un cambio en las preferencias por José Antonio Meade, pero pues en realidad su mayor conocimiento ha ido acompañado tanto de opiniones positivas, pero de mucho más de opiniones negativas, ¿no? ¿Coinciden? ¿Lo traen igual? Yo, bueno, los números que tengo son prácticamente los mismos que publicó Jorge. El orden muy claro: en el primer lugar López Obrador, segundo lugar Anaya, una distancia de ¿qué? ¿5 puntos? ¿4? ¿6? Variará, puntos. Pero entre Anaya, claro, y mí. Entre Anaya, no, entre Anaya. Entre Andrés y Manuel y Anaya. En tercer lugar, Meade, con ¿qué será? Pues, ¿cuántos puntos? ¿5? 20, sí, 5, 6, dependiendo de las mediciones, pero. De a 5, 6 de Anaya, o sea. Sí, claro, a muchos del primer lugar. Y allá atrás, los independientes muy chiquitos en esta mención, esa es una. Fíjate que es uno de los grandes cambios de diciembre a la fecha, y tú recordarás, el 13 de diciembre empezaron las precampañas, y los independientes no tienen espacio. No tienen spots en radio y televisión y son, creo, los principales perjudicados en todo este periodo. ¿Concuerdo con eso? Es bien, bien natural, porque aparecen los tres grandes solos con publicidad importante en medios, sobre todo comparada con la de los independientes. Entonces, pues este es un efecto clarísimo de medios en el cual la atención se va hacia los tres grandes. Entonces, los independientes pues se hacen más pequeños, ¿no? Tú, Ale. Mira, yo coincido en que efectivamente las encuestas desde diciembre y las pocas que hemos visto todavía en enero dan un puntero. Ese creo que a todos nos queda claro. Coincido también en los independientes. No están en campaña, están todavía en la consecución de firmas y han desaparecido del radar. Me parece que se han desinflado. Vamos a ver si una vez que ya consigan las firmas oficialmente, empiezan, el problema para ellos es que viene un periodo también largo de entre campañas donde va a haber silencio y entonces no va a haber mucho chance para que prendan. En donde creo que no está habiendo mucho consenso, creo que ambos ponen efectivamente Anaya segundo, mi tercero. ¿Tú no lo traes así? Yo creo que todavía está poco claro quién está en segundo. O sea, La foto es de ahorita. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, la foto es está, de ahorita. Está muy, muy dinámico esto. Habrá que verlo. Pero efectivamente de que hay un puntero lo hay y de que se han desinflado los independientes efectivamente es el caso. Ahora, lo que muestra el caso de Jorge de ayer me pareció muy interesante
es que las encuestas van a ser un tema de conversación, polarización, de ataques constante, y eso, o sea, la pues pregunta vamos a tener es, que preparar. ¿Tú le crees a las encuestas, no? Este, te preguntaría, sí. Entonces, ¿a quién le crees? No, ¿tú sí le crees o no le crees a Adela? Pues es que tenemos pues el ejercicio pasado, pues dejó mucho que desear, ¿no? En pero ese no se equivocaron sentido. De ganador. Ninguna. No. De ganador, no. De hecho, nada más hubo una de Arcop, que trabajaba para Josefina Vázquez Mota, que se equivocó en el segundo lugar. Pero el orden era muy, muy claro. Primer lugar, Enrique Peña Nieto. Segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. Yo siento que es una fotografía y que es una herramienta muy útil. No, en este momento es una fotografía y es muy importante ponerle atención, porque precisamente te permite seguir los eventos, te permite ir... pues viendo qué pasa y tratar de explicarlo, ¿no? O sea, no es un pronóstico, nadie está diciendo que así van a terminar las cosas, eso no lo sé, yo no lo sé, no sé ellos si se atrevan, no tengo la más remota idea de qué va a pasar. Es que falta mucho, o sea, falta muy poco, pero falta mucho. Pero olvídate de... Y muchos eventos. Pero olvídate del día de la elección, haz el contrafactual, no hay encuestas. ¿Cuál es tu información relevante? La elección previa. Podrías jugar... con el 32% de Andrés Manuel López Obrador, o peor aún, el 8-9% de Morena en 2015. En ninguno de estos escenarios tú dirías López Obrador es el puntero. Sí, ¿no? Y eso solamente lo puedes saber con las encuestas. Más aún, dirías, basado en 2012 y 2015, el PRI va en primer lugar. ¿No? Uh-huh. Entonces, sin las encuestas, literalmente estamos en perdidos, un escenario sí, ¿no? donde el pasado es lo que condiciona nuestra interpretación del presente. Ahora, ¿de qué le sirve al elector la encuesta? Porque bueno, esa es la cosa, para tener ¿no? esta información. Exacto. Pero es que esa información la usan los candidatos, ahora, los partidos. No, pero de hecho, público, los contratan a ustedes. De ahí también ha sido muy cuestionada tu encuesta, ¿no? Porque te dicen, si tú trabajas para el PAN... y para Bueno, si te digo para todos los que trabajo, me van a cuestionar todos. Pues, digo, si tú ves... Y digo, y esa es una de las grandes falacias en esta polémica. Todos nosotros, el INE, antes el IFE, nos pregunta para quiénes has trabajado y tenemos que registrar los estudios que hemos hecho para todos los partidos. Si se ponen a revisar, por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, encontrarán que de años atrás a la fecha hemos trabajado para el PRI, para el PRD, para Nueva Alianza, para el Partido Verde, para el PAN. Es decir... lo mismo ustedes. Pero es padre aquí el tipo de cuestionamientos... acríticos y desinformados que se hacen. A ver. La encuesta es de quién la paga. Pues en principio sí. Bueno, en principio sí ¿no? Pero, los datos. Pero la idea es así. Te lo pregunto, acaba de preguntar un compañero por acá, ¿no? Pero dice, obviamente, bueno, pero los resultados de la encuesta son de quien las paga, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hacemos contra eso, no? Ese es uno de los típicos... así que se sueltan, no tiene información, no sabe quién la paga, no sabía que tenía, no sabía si tiene clientes o no tiene clientes, pero de entrada todas las encuestas, pero esa es de quién las paga, ¿no? Okay. Entonces, uno, ¿cuáles otras? Debe haber como 20 frases hechas respecto a las encuestas, ¿no? Siempre fallan, esa es otra maravilla, las encuestas siempre fallan, ¿no? No, con la pena, pero hay como... Bueno, pero ¿por qué estuvieron los encuestadores tan cuestionados en la elección pasada? El tema de la credibilidad es fundamental. A ver, sí, la encuesta electoral, Adela, tiene esta gran virtud y defecto a la vez. Está quizás como especie de paranoia, ¿verdad? De que se espera que sea exacta. Y por muchas razones puede no serlo. Y entre ellas, algunas son, digamos, legítimas, metodológicas, algún error que se pueda atribuir. Pero es bastante otras, científico el asunto. Pero ¿no? también hay los otra razón, claros. Porque pueden ser propagandísticas. En México, con muchos países, tenemos varios tipos de encuestas. Algunas que suelen ser muy exactas, cuya reputación, aquí hay un historial. A ver, a Jorge lo cuestionan por algún cliente. Que vean su historial. Uno. Que vean su metodología. Su transparencia, yo creo que son elementos que abonan, obviamente, a la credibilidad. Por supuesto, aunque esta sea impecable,
pues estamos en un momento tan políticamente pasional y tan polarizado que lo van a atacar por cualquier cosa y van a atacar las encuestas. Y que en los general. Adversos utilizan también este impacto. Claro, okay. Por supuesto. Okay. Ahora, si no, es si favorable, la verdad os hará libres. No, bueno, pero déjame, hay un tema correlacionado. No es, o sea, no hay falta de ética, no es ilegal, no hay absolutamente nada que trabajes para un partido y para un diario que publica tu encuesta. Así es, ¿no? Digo, creo que hay una falacia de este castillo de la pureza, ¿no? Donde solamente trabajas para un solo cliente. Digo, quien haga ese argumento realmente debe ser un contratote enorme para poder mantener una empresa okay, trabajando lo que sí es, para un haces solo partido. Si en esta carrera presidencial trabajas para el PAN, trabajas para el PAN y ya. En la presidencial. En la presidencial, sí. Lo que no significa para gobernadores o para lo pero que el primero que te lo va a reclamar es el cliente, ¿cómo que me trabajas para otro partido? Digo, esas son de las cosas que uno evita. ¿No? Okay. Sí, está medio feo salir de las oficinas de un partido y llevarle que no tendría otra nada encuesta de a otro. Malo, ¿no? No, porque depende, cuidado, porque a ver. Depende uno que sean encuestas distintas. A ver, si tú me pides una encuesta hoy, sobre Adela Micha, y no voy a mencionar a nadie, y sobre tu principal competidor, y te hago una el lunes y hago otra el martes, digo, no me parece ético. Te diría, oye, no puedo porque estoy trabajando para... A mí me parecería muy útil, la verdad. Sí. bueno, no, la verdad, o sea, porque pues, el mismo encuestador trabaja... No. Pues. Hay una gran diferencia también que creo que hay que mencionar, a ver si los colegas coinciden o no. Los tres estamos haciendo encuestas públicas y están diseñadas para ser publicadas. Ahí está la transparencia. Todas se reportan al INE, hay que hacer un informe al INE. Todos están haciendo encuestas privadas, también la encuesta privada se queda en ese ámbito. Y eso es lo importante. Quizás pudiera haber, no quiero decir que sea el caso aquí, pero pudiera haber cuando esa privada se convierte en pública por razones propagandísticas. Habrá que ver, hay muchas, proliferan. Y además tiene una lógica, es decir, los políticos, los candidatos, las campañas, hacen un uso estratégico de ello. Pero para eso hay una gran cosa, porque el INE, el entonces IFE, nos convocó, y esto es algo que hay que reconocerle, ¿a qué? A esos consejeros, a diseñar una especie de reglas mínimas sobre la transparencia de las encuestas, su depósito en el instituto y la serie de requisitos, las cosas que son públicas y accesibles para quien quiera verlas. Que además responden, Ulises, a todos los códigos de ética de las asociaciones. Que lo primero o sea, que no se son hizo sacadas fue hacerlas, de la manga ¿no? de aquí. ¿No? Entonces, el que quiera puede ver, no sé, en algún momento, la encuesta que se publicó de Jorge estará en el INE, no la encuesta, los datos. Las bases de datos, un documento metodológico de 20 páginas, si no es que más. Base metodológica, factura. De quién la pagó, para que no haya ninguna duda de quién la pagó. Okay. Toda esa transparencia, ahí está. El que quiera y se tome el trabajo puede ir al instituto y pedir esos datos y le serán entregados. Pero en la y esas reglas, perdóname, concluyo, las fijamos nosotros. Nosotros fuimos los encuestadores. Nosotros los encuestadores asumimos esa responsabilidad. Ese compromiso, además. Y además, son encuestas de medios, como dijo Alejandro. O públicas. Públicas y publicadas. Públicas, pero aquí es muy importante que el medio fue el que contrató a Jorge y pagó esa encuesta. Sí, digo públicas. La del financiero es lo mismo. Porque puede haber organizaciones que también publican en su página de internet, pero que no tienen necesariamente salida a través de un medio. O que comentas en distintos programas de radio, pero que no pertenecen necesariamente a esa. Pero Alejandro hacía un punto que tiene que ver con la encuesta es de quién la paga. Que es las encuestas públicas y privadas que realiza el mismo encuestador, los resultados tienen que ser similares. O sea, es que detrás de la afirmación de que la encuesta es de quien la paga, es que entrega resultados diferentes. Y creo que en no el, es caso el caso de ninguno. No está siendo el caso. No, lo que buscamos, o al menos yo claramente, es el mismo cuestionario. Me contrate un organismo internacional, un empresario privado. Canadiense, etcétera, etcétera. Es la misma medición porque lo que quiero es entregar los mismos resultados, porque ya tengo probada una metodología que a mí me funciona y no vamos a estar en el caso de que, pues dependiendo de quién es el cliente, son los resultados que te doy.
Ahora, bueno, porque entonces deja de serle útil la información a tu cliente también, pero la duda que todos tenemos es, ¿el cliente quiere oír la verdad? Yo te diría que tengo muchísimos clientes que han sido perdedores y que me siguen contratando. Así porque de plano. le diste digo, una fotografía fidedigna, claro. En la política, pues es una rueda de la fortuna. Te diría que uno de mis principales clientes hoy día es alguien a quien yo le dije en su momento, vas a perder. ¿No que le gustó? Que se enojen con otros que les venden otras cosas, como movilización. No hay nada que les enoje más a los políticos que les digas que van a ganar y pierden. O sea, eso así les enoja más que decirles vas a perder, hijo. Claro, a lo mejor tuvo consecuencias económicas. Pero de nuevo, yo creo que ahí sí hay que diferenciar. A ver, si un cliente privado te está contratando, es porque quiere tomar decisiones, exacto, quiere ir perfectamente o por lo menos cercanamente a lo perfecto, bien informado de cómo están las cosas. Lo que nos incumbe en términos de democracia, de elecciones, de medios de comunicación, es que se publica, ¿no? Y si eso que se publica efectivamente es discrepante, coincidimos o no, somos precisos, precisión quiere decir que más o menos nos acerquemos. Ahorita lo que estamos viendo es que hay encuestas muy imprecisas. Por ejemplo, el tamaño del apoyo a un candidato puede variar 10 puntos. Eso hace que a lo mejor la credibilidad caiga. Lo primero en esta, digamos, si me permiten, en esta cultura de teorías conspirativas, pues lo primero que pensamos es, no es la metodología. Es que ya la cucharearon o ya la movieron o ya nos están diciendo lo que quieren porque el cliente paga. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le entregan al cliente, ¿no?, el resultado de una encuesta y el cliente la publica cuchareada? Puede ocurrir, ¿no? ¿La desmientes? Ha ocurrido, claro que ha ocurrido. Inmediatamente ha sido desmentida. Le ha ocurrido a una agencia en particular, Roy Campos, Consulta Mitofsky, y inmediatamente publicó y hizo toda la difusión posible para aclarar lo que después lo que te ocurre muchísimo es que te publican quién cree que va a ganar, ¿no? Porque históricamente el PRI es el partido al que se percibía con más posibilidades de ganar, por el partido del gobierno. Cosa que no ocurre hoy día, que es sorprendente. Digo, la gente no cree que vaya a ser el PRI el que va a ganar, de hecho, cree que va en tercer lugar. Exacto, esa es mi pregunta, que yo decía, ¿de qué le sirve al elector esta información? Entiendo de qué le sirva como una herramienta aquí, muy útil. Aquí hay dos temas. Uno es la información que generamos y la otra es lo que hacen los medios con esa información. De hecho, nosotros somos, ustedes, los medios, son quienes le transmiten a los ciudadanos la información de las encuestas. Las encuestas son un instrumento para tener una cobertura de la campaña electoral desde la perspectiva del ciudadano. Si nos concentramos en quién va adelante, quién va en primero, quién va en segundo, pues no estamos dando esa visión. Entonces aquí, ciertamente, nosotros podemos dar los datos. De hecho, ¿cuántos minutos llevamos? 15, 20, y no hemos hablado cuál es la principal preocupación de la gente. ¿Qué es lo que demandan los ciudadanos? Seguridad. ¿Por qué? Porque la carrera de caballos es lo más importante. Es lo que llama la atención, ¿no? Saber si a eso te refieres, porque a los medios es a lo que nos llama la atención. Pero no estamos expresando la voz del ciudadano que también está reflejada en las encuestas. Okay. Pero el hecho de que estemos hablando de esto, creo que por lo menos para el área de analistas políticos, conocedores, opinadores, es importante saber si las encuestas son confiables o no, porque a su vez ellos, ustedes van a transmitirlas. Yo creo, esto habrá que probarlo, yo creo que la encuesta así directa llega a una población muy limitada, no todos la ven. Más bien es la reproducción de estos datos, la idea, la narrativa de quién va ganando, quién va atrás. Los mismos políticos, Adela. López Obrador ha dicho, nunca ha estado tan adelante las encuestas. Otro dice, voy en segundo. Otro dice, este ya se cayó a tercero. Ellos mismos están haciendo la narrativa. Bueno, Anaya acaba de decir, ya la competencia es entre dos. Ahí no somos nosotros. Nosotros somos proveedores del dato. Y obviamente, por ejemplo, en mi caso, sé que es el caso de los colegas, nos preocupamos de que sea un dato confiable, que esté bien, que esté elaborado. Nunca va a ser infalible, ¿eh? Nunca. Por eso le ponemos un margen de error, errores metodológicos, etcétera. Pero ahí lo difícil entonces es distinguir cuando hay datos que llevan alguna jiribilla, algún otro propósito. Ahora, bueno, ¿se valen? Todos lo usan ¿se así, valen ¿no? o no se valen? Digo, son parte de la información. Incluso encuestas, aquí no sé si el doctor Beltrán, que lleva muchos años en esto, coincidirá, pero incluso encuestas cuchareadas, como dice, o sea, movidas
de una forma no metodológica, pueden ser útiles, porque si más o menos sabes cuál es la fuente, te das una idea de qué tanto pueden estar infladas o bajadas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, no es lo óptimo. Lo óptimo sería tener encuestas todas exactas, precisas, honestas, pero incluso aquellas que no lo son, son información útil. Es lo que quizás a veces no reconocemos, pues, ¿no? Ya. Entonces, ahora, yo decía, falta mucho tiempo, falta poco, pero falta mucho. Faltan un montón de cosas por pasar. Para darte una idea, en el 2006, el López Obrador estaba más arriba de lo que está ahora, al empezar, y terminó perdiendo por un escaso margen. Entonces, digo, esa es una idea de los cambios que hemos visto por en cinco, algunas. Seis puntos, ¿no? Sí. En la siguiente elección del 12, pues que Peña Nieto subió, llegó a segundo lugar. Peña Nieto se veía ganadísimo, ganó, pero bajó de una manera importante. El segundo y tercero cambió de lugar, como ya dijimos, etcétera. Es decir, hay unas, claro que las cosas cambian. Van a cambiar en lo que sigue, no sabemos en qué ahora, sentido. Ahora, les voy a compartir una preocupación, y es por lo que también expresa la gente. Dice, pues ya no manchenos, esto ya se acabó, ya ganó López Obrador, o sea, ¿no? Sí, que es el mensaje que él quiere transmitir, ¿no? Por cierto. Es el mensaje que quiere repetir, uno. Número dos, cuando es bien difícil que alguien, después de oír por tanto tiempo, que va arriba y arriba y arriba y arriba y los otros están abajo y de pronto se voltean las cosas. Y eso es muy preocupante que ocurra en esta elección, ¿no? Pero ¿quién en el 12 va a creer? Ocurrió pues, en el 12. Caso que ocurrió en el, ¿sí? En el 12 tenemos la narrativa 6, de que iba adelante Peña Nieto por 15 o 20 puntos. Hasta más. Bueno, yo me acuerdo una encuesta que publiqué en ese momento, se cerró a 4. Fue la más atípica, creo que muy certera en muchos sentidos, aquí los colores me dan, pero se llegó a cerrar, cambió hacia mayo. En mayo pasaron muchas cosas, el movimiento 132, el tema de Peña Nieto en la Ibero, es decir, hubo eventos de campaña que efectivamente llegaron a cambiar. Ahora, cada elección, cada campaña trae sus propias circunstancias. No podemos decir que porque pasó esto en el 6 o en el 12 se así se va a repetir dar. Ahora. No, pero es que no es tan difícil que cambies la dinámica de una elección. Si tomas en cuenta, por ejemplo, hoy día hablamos, por decir, López Obrador, una ventaja de 10 puntos, por decir. Si López Obrador pierde 5 puntos y estos se van a la segunda fuerza, ya se empató. Sí, ya se empató. No requieres... Requieres la mitad de la diferencia para que se empate. Sí, sí. Y 5 puntos... No es tanto. No es, o sea, digo, es mucho cambio, a la hora de la gana del trío. Con un cambio de 2 puntos, Anaya alcanza a López Obrador. No sé si va a ocurrir o no, pero así de... Esa es otra muy importante en esta elección. Están muy cercanas las preferencias entre primero y segundo lugar. Y segundo lugar. Si me presionas, están fuera de margen de error, como decimos... Pero no muy lejos. Que son que es de 2 puntos, ¿no? El margen de error generalmente. 3.5, pero cada porcentaje tiene su propio margen de error. Ok, ahora, hay un montón de indecisos. Sí. Pero esa es una gran, digamos, creo que es un término incorrecto, porque en realidad es no respuesta a la pregunta de intención de voto. No que no sepamos por quién vamos a votar, sino... Que te dicen, no sé por quién voy a votar, pero también te incluye los ningunos, y también te incluye lo que se le llama el voto oculto. Exacto. ¿No? Okay. Entonces, parte, digamos, del análisis... Y el abstencionismo también. Y abstencionismo. Muchos no van a votar. Pero aquí, y realmente aquí sí la industria le hemos quedado de ver, tanto a la ciencia como a la como a la ciudadanía, pues usamos la solución fácil de eliminarlos y decir, pues recalculemos, o son abstencionistas, o son... Porque realmente, pues... Hay muchas variantes dentro, entre ¿no? todo no, es, no todos el le universo. Igual, no todos le hacemos igual. Así unos es. Hacemos unas cosas, otros ya. Cosas. En el caso de las estimaciones de BGC, tratamos de hacer un escenario en el cual dos variables cruciales, y también Jorge tiene una publicación o una presentación clara al respecto, es la consistencia en la respuesta. O sea, que el que me dijo una cosa sea consistente en otro tipo de respuestas es muy importante, más que los indecisos. O sea, que el cuate que me dijo pan, pues tienes consistente con otras respuestas, si le creo más o menos, es crucial a la hora de hacer una estimación.
Y la otra, pues, ¿qué puede ser? La probabilidad de que ese votante esté involucrado en la elección, que su opinión esté informada, sea firme, que te da una idea de la probabilidad de que sea votante. Porque aquí hay un fenómeno muy interesante. Nosotros entrevistamos a la población mayor de 18 años. Con credencial. Con credencial para votar, ¿no? Y de esos, la verdad es que no todos van a votar. Claro. Entonces, ese es el reto importante, de hecho, más que el de los indecisos. ¿Cuánto esperarías que fuera la participación, pues, este año? ¿Un 60? La misma que el año pasado, la misma 55, que la elección 60. Anterior. O sea, esas, entonces, ahí sí ver las cifras es importante. De 100 personas que entrevistas, de 100 personas que entrevistas, en realidad votarían. Solo 6 de 10 van a votar. Y todos van a ir a votar, obviamente. A la pregunta, ¿va usted a ir a votar? Si le preguntamos aquí, ¿todos, para que ¿quién todos va a votar? Sí. Todos, que claro. Nos traigan la credencial, van a traer la credencial selladita. No, Alina, hay que ver su credencial de elector ahorita. Sí, exacto. A ver, ahora, ¿por qué, si ha avanzado tanto la tecnología, no es una herramienta que ustedes emplean? No, o sea, claro, el asunto, no, por ejemplo, lo digital, ¿no? El internet, lo digital, claro que ustedes usan otro tipo de herramientas tecnológicas. Pero esa es la plataforma para hacer encuestas, okay, que no, es muy diferente. Pero es lo mismo. ¿No? A ver, o sea, por ejemplo, las encuestas que se han hecho por digital, ¿no? Que publica SDP Noticias, por ejemplo. Esas no son encuestas. Pero es lo mismo, ese es un poll a través, ¿no? Público. No, es un sondeo, es como las encuestas ¿tú a quién le vas? De que tú lanzabas la pregunta en tu programa, márqueme. ¿Eso es dígame, todo? Es igualito. ¿No cuentan? No, por favor, no, porque es que no, yo estoy de acuerdo. A mí, cuando me dijeron que era por poll, yo dije, pues no puede ser, o sea, pues no puede ser muy confiable. El sesgo de cobertura. Sí, perdón, aquí. Para empezar, Facebook. Para empezar, claro. Uno. Claro. Y dos, la autoselección. Entonces solo es el que quiere el que participar quiere. Y el sí, que no. Sí, y sí. Tienes basura, una tasa de no favor, respuesta basura. Que no corrigen. Y bots, ¿no? Basura, también, es basura, hay un montón de bots. O sea, hay un, sí. Esa es una gran diferencia. Okay. Pero esto no es nada diferente a cuando lanzas una pregunta en el radio de márqueme a tal número y conteste uno si quiere tal cosa. Sí, o sea, dos. Así o así, ¿no? O sea, ok, ya entendí. Es que yo pensé que era una cosa más sofisticada. Mira, de cruzar datos, yo ¿no? Yo de... creo que sí es sofisticada. Y, pero no y, en México. Y, no, hay limitación. Pero en general es sofisticada. Yo creo que se está moviendo esto hacia la posibilidad de hacer encuestas online, no necesariamente en Facebook, pero sí online. No, pero es que esas son historias muy diferentes. Sí, es una historia diferente. Estructural todavía muy fuerte en nuestro país. Tenemos un gran segmento de lectores, esto lo sabemos, que no están conectados, no están online. Y eso hace que en una elección presidencial efectivamente perdamos para tener ese sentido de representatividad de la encuesta, pues un segmento fundamental. Yeah. Si tú ves las encuestas, por ejemplo, de Facebook, que son muy interesantes, creo que es interesante seguirlas, pues no son los niveles de voto que estamos viendo en las cara a cara de vivienda. Eso ya te dice mucho de la composición. Y esto también diferenciándolas de las de audiencia. Pero es por lo que decías, ¿no? Pues aquí, ¿quién? Pues quiere. No, mira, las encuestas online, digo, que es lo que se hace en Estados Unidos y exacto, también en algunos países de Europa, son muy diferentes. Son encuestas panel e incluso en algunos casos son encuestas que tienen detrás una selección probabilística. ¿A qué me refiero? Que primero hacen una muestra de toda la población, van, las recluta para el panel, quien no tiene acceso a internet, sí, en Estados Unidos le dieron acceso a internet para que puedan contestar. Mira, pero entonces ya está representando a toda la población. A todo el universo. Y entonces contestan a través de... pues de esta televisióncita o de su acceso a internet. Aquí ¿por qué vale ustedes una no anotación? Lo han... A ver, vamos a por paso uno. Luis Harris desde hace 15 años, 20 creo, fue la primera en hacer encuestas online y no hizo más encuestas de otro tipo. Y efectivamente fue y le instaló la computadora al que no tenía. Al que no, eso no fue la tenía. Knowledge Networks. Bueno, Knowledge Networks, Luis Harris, mucho lo hicieron, pero van, te llevan la computadora y te la instalan. Creo que si llevamos una computadora a la población indígena de este país, que es el 10%, vamos a tener ciertas dificultades, primero, en dónde conectarla, porque puede no haber electricidad. Segundo, ¿internet? El entrenamiento,
internet, tercero, el entrenamiento en Toho Global, a mí, no, yo no me siento capaz de hacer. Ya. No sé si haya quien pueda hacer, o sea, vamos, estamos hablando de una población que... Yo te diría que lo más fácil sería darles un teléfono celular. Claro, pues mejor, y que sí usan, que saben usar y que me contesten por ahí. Ya entendí. Entonces, esto es muy importante. Entonces, tú descalificas esa encuesta completa. Las online, como dijo Alejandro, tienen valor para otras cosas y en otro sentido. No, pero es por eso, la que publica es EDP Noticias. Es basura. ¿Coincide? Sí. Yo creo que tiene limitaciones. Yo no la tiraría a la basura, creo que nos da información. ¿Por? No, no, pues estás hablando de la misión de preferencias. Ay, tiene mucho valor. ¿Cuál es el valor? Muchísimos. A ver, si me preguntas, ¿la vas a usar para pronosticar una elección? Probablemente no. No, pero no solo pronosticar, para medir las preferencias reales de la población. No, pero es que eso es lo que voy a decir. Para lo que piensa la población. Estás midiendo alguna población. ¿Cuál es? No lo sabemos. Bueno, tiene que definir. También la mido en una encuesta de vivienda. No, lo que pasa es que a lo mejor lo que tú dices... Mira, hay un tema de muestreo de fondo, Adela, y ahí ese es el meollo de todo. Si es algo que pone simplemente en Facebook y quien quiera lo contesta, no nos va a servir. Eso es SDP. Si tú haces algo con una muestra, ¿no?, probabilística, tratando de seleccionar, ya nos dice nadie algo. Tiene el marco muestral de Facebook. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. No. Ahora, yo creo que decir no... Existe, pero no lo dan. Es cerrarnos a una... Hola, a ver, pero es que no confundas la plataforma. Claro. No, o sea, es una plataforma más. Da información muy interesante. No, da información muy útil. Claro, yo creo que da información súper útil el Facebook. Pero no a nivel de encuesta, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuál? ¿Cómo cuál información? Bueno, yo creo que... No, puedes saber de qué habla la gente, qué pregunta la gente. O sea, si Google te dice, por ejemplo, de qué pregunta más la gente, cuál es la pregunta más... Va a ser muy interesante. Sí, yo creo que eso, pues, es información no, claro, que... pero está acotado muy eso. Útil, ¿no? Ay, pero mira, es que aquí el tema central, las encuestas son relevantes, importantes, y todo lo que le quieras poner... porque nos permiten hacer inferencias al conjunto de la población. Claro, las cuando, se basan en una muestra. Cuando no lo podemos hacer, pues quién sabe qué se que trata. Sepa, claro. Y este es el caso. Tía. Hoy igual, por hoy no se puede igual, hacer aquí. Bueno, okay. Bajo ese caso te digo, hagamos una encuesta saliendo de aquí. Como diría Alejandro, es información relevante. ¿De qué? ¿Quién sabe? Porque no se puede inferir a la población, siquiera a la población que tiene Facebook. A ver, si consigues aquí afuerita 1,000 este o 15,000... Este es un enamorado de las respuestas. Es más, va por ellas él mismo. Yo creo que aquí sí hay un tema que nos está poniendo a discutir, ya desde un rato, no está surgiendo ahorita. Y es lo siguiente, Adela. A ver, en este país... hemos visto publicación de encuestas desde 1988 de manera regular para elecciones. Ya había antes, pero es 88 para acá, son 30 años. En 30 años el electorado ha cambiado, la política ha cambiado, los partidos han cambiado, las encuestas siguen haciendo igual. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Pero yo por eso les preguntaba. Alejandro, igual que en todo el mundo, por alguna razón. ¿Pero por qué? Pero tiene razón, ¿no? A mí me parece un planteamiento bastante interesante. Alejandro estuvo presente hace... O sea, ¿por qué 30 años después siguen haciendo lo mismo? Porque es la única manera de inferir sobre la población, porque es la manera... Lo que te permite inferir es el muestreo. El muestreo se va adaptando a circunstancias cambiantes. Hace poco más de un año estuvimos en un evento internacional. Nada más te va a dar muy directo, no importa. Y también el medio importa. No, es que aquí estamos tirando al niño con el agua sucia de la bañera. Sí. Hace un año estuvimos en un evento aquí que organizó el INE internacional. Y en realidad, tú oías hablar a los... casi los extranjeros eran gringos, verdaderamente diciendo el state of the art son las encuestas cara a cara en vivienda. Ya no las hacemos en Estados Unidos porque son carísimas. De hecho, nos decían, aquí en México vale aproximadamente $20 una encuesta cara a cara nacional. En Estados Unidos nos decían, vale $1,000 cada una. Entonces, ellos llegaron a estas nuevas plataformas que tanto le gustan a Alejandro, por una cuestión de costos. Pero si quisiera volver a lo... Pero quisieran volver. Ya. Y en México no es tan caro hacer encuestas cara a cara. O sea, no siempre lo más nuevo es lo mejor. Okay. Pues no, porque tienes un problema de cobertura. No, de marco muestral. Es bueno, o sea, tenemos un marco muestral maravilloso del INE y del INEGI.
y podemos corregir infinidad de cosas. Digo, si yo viera que las encuestas online, Facebook, lo que sea, les aplican los ajustes estadísticos, que cuando tú ves lo que hacen en Estados Unidos o en Europa, YouGov en particular, por ejemplo, con sus encuestas online, la parte de ajuste estadístico es de un nivel de sofisticación que aquí no lo tiene. Ok, ahora, eso a nivel estadístico, pero sí puede un candidato obtener un montón de información a través de... Pues si quiere información digital, sesgada, ¿no? Sí puede tener... Pues las... digamos... No necesariamente sesgada, es decir... Es lo que se está hablando. Es de lo que se está hablando, ¿no? El problema un poco es que siempre las encuestas se han enfocado en la pregunta central, predominante, que impera, que es, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién vas a votar? Pero a ver, una encuesta te da más que eso. Sí se lleva el 99% de la noticia, tienes razón. Pero a ver, si yo fuera un candidato a una campaña, que no lo soy, pero si yo estuve ahí, yo meto esas preguntas. Como pensé que ibas a dar la primicia. ¡Por Adela! Que era la última, por Adela. Por Adela, mírame, no, mírame. Utilizando los contrafactuales que dice Jorge. Sí, esto era, a ver, puedes meter... ¿Cómo esa audiencia? Porque además son rápidas. No solamente son más baratas, son rápidas, son efectivas. Estás teniendo... No vas a generalizar. Puedes incluso segmentar bastante bien, ver cómo están respondiendo a tu mensaje, cómo están respondiendo a los temas, cómo están respondiendo incluso a tu propia imagen. A ver, si un par de candidatos se suben a un coche, pasean por la ciudad. ¿Cómo ¿gustó hoy? O no gustó? O nos vamos nada más con lo que se dice... de los principales tuiteros que ya sabemos que no va a gustar. ¿Qué es lo por que ejemplo, pasa? Resolvido, La Plana, no, La Plana, bueno, La Plana. ¿Gustó o no gustó? Yo creo que ese es un gran debate ahora, ¿no? Porque hay quien dice, pues se hizo su automeme, no sé qué. Cuando a Enrique Peña Nieto le preguntaron, ¿cuáles libros has leído? Ajá, los tres, y ahí medio se metió en problemas. Una encuesta que hicimos a los pocos días después, entonces, pues está bien, pues yo tampoco leo mucho y qué bueno que lea la Biblia. Esa fue la respuesta fuera del círculo rojo, digamos. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo que de cosas... El círculo rojo luego no pinta. Te las puede dar una encuesta. Oye, pero nacional. El círculo rojo es el que está online. Ah, exacto. No, está bien. Exacto. Sea, estás diciendo exacto, es, exacto. No, pues, no, bueno, el círculo rojo es, también es el que consume noticias, el que noticias. ¿Qué porcentaje sí, es muy grande Facebook? Facebook. Es muy grande. 95%. No, pero no es círculo rojo. No, pero está muy cargado hacia los niveles... hacia jóvenes y niveles universitarios. Está bien, pero está mejor que quienes consumen información. Muy generosa del círculo rojo. O sea, ¿quiénes los mismos? Los jóvenes no, por cierto. No, en este caso, ahí o sea, sí el círculo rojo. Exacto. O sea, aquí hay un tema consumen. Muy interesante. Bueno, tú preguntaste sí. Lo del resolvido y demás. Obviamente pues, hay mediciones y se va a tratar de ver ¿qué? El efecto. Pues, eso no yo creo. No he visto nada todavía, ¿no? Pero son, acuérdate... Ni siquiera, ¿de cuál es el rating más alto del noticiero más exitoso? Pues tú sabes. No sé porque hace mucho que no los veo, pero igual, cuando yo ¿ves? Salía, andaba muy chiquito. No, eran 5 puntos en el estelar, así, wow. Si sumas el radio, hace quizás un poquito más de público. Es decir, lo que dice el círculo rojo, sí, sí lo dice, y tarda en llegar a la población general y a veces no llega a nada. Okay. Este es el típico caso de un evento, probablemente el del presidente y sus libros tampoco llegó mucho. Las cosas tardan, por eso no hemos hecho ninguna medición, ¿no? Y sí, utilizamos a veces telefónicas o de otro tipo para poder estar al día más y rápido, dando información más, rápida, claro. Pero tiene que entender el que la lee y el que la recibe que tiene un sesgo importante, que no representa al público. Nuestra responsabilidad es indicarlo como tal. Y eso aplicaría es casi eso, a cualquier ¿no? metodología. Cualquier metodología. Ahora, el teléfono es un poco más amplia. Tiene una cobertura, hablando de sesgo de cobertura, el teléfono tiene menos sesgo que las redes. El problema de las redes es que tiene una otra vez cobertura extremadamente sesgada. O sea, es muy distinto es chica y es sesgada a comparación. Pues no tan chica, ¿eh? O sea, bueno, no es tan chica, pero a comparación. Por eso dije a comparación. Mira, ¿no? Por ejemplo, le preguntas a los que usan redes y ves ciertas características. Le preguntas lo de Facebook en particular. ¿Cuántas veces ves Facebook? Te sorprenderá las pocas veces que lo ven los estratos bajos, de jóvenes incluso, de estrato bajo, y la clase media, alta y alta.
No, esto es porque no tienen acceso y no pueden pagar el internet, y esto es porque no tenemos tiempo. ¿Eso lo sabes de cierto? De cierto, está, o sea, eso es, esta es información real, ¿no? Entonces ya con eso dices, bueno, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿A quién estás cubriendo? ¿De quién me estás dando información? Pero sí son dos Méxicos, o sea, sí, quienes tienen acceso a internet y quienes no lo tienen, tanto en perfil de educación como también en perfil de consumo de noticias. Sí, claro. E incluso en términos electorales te podría decir, quienes no tienen acceso a internet son quienes tradicionalmente votan por el mismo partido. Mientras quienes tienen acceso a internet son los que se fijan más en el candidato, y no digamos Twitter. Por eso yo digo que es interesante. No, es relevante, digamos, para las dinámicas de campaña. Es relevante lo que ocurra ahí, claro, claro, ¿no? Claro. Ahí puedes cambiar el voto. De hecho, mi hipótesis de o por puedes qué no tomar decisiones rápidas. Claro, así, ¿no? Es mi hipótesis. O sea, porque es inmediata la respuesta. O sea, aquí la gente empieza a decir cosas. Claro. Entonces puedes tomar decisiones muy rápidas. Tienes que ser muy cuidadoso en cómo leerla. Y cómo, hay que saberlo leer. Hay que saberlo leer. Alguien decía en el Twitter y en estos medios, es como lo que decía Machado del mundo, ¿no? Dice: en el mundo de 10 cabezas que hay, 9 embisten y una piensa. Sí, en el exacto. Twitter le queda perfecto. Sí, perfecto. Es bastante sórdido el numerito. El gran poeta Machado lo dijo. No, tú. Twitter es perfecto. Bueno, no hay duda. A ver, las rápido. Son vengativas. El Twitter. Y vengadores. El Twitter creo que tiene todo unas características muy particulares, la verdad. Lo demás es diferente. Pero o sea, pero es divertido también. Puede llegar a ser divertido. El asunto es cuánta información real te puede dar, ¿no? Esa es la otra. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo va en la Ciudad de México el asunto? No sé. No tengo datos recientes, pero es un buen ejemplo de lo que decíamos hace rato. Estamos a ciegas. No hay nada todavía. Y eso es una tristeza. O sea, hay muy poca información. Y aquí los únicos que se benefician son las élites, que sí tienen acceso a encuestas privadas. Y que manejan esa información. Y que manejan esa información y que por las razones que quieren, pues no están interesados en que se conozca. Ya. Entonces, hoy por hoy coinciden todos. El primer lugar lo trae Andrés por un buen cacho. Y después, no buen cacho. No, 5 puntos sobre el segundo lugar. Digamos, 5 a 6. De 4 a 6. De 4 a 6, no es buen cacho. Es buen cacho sobre el tercero. Yo creo que si tú haces el promedio de todas, confiables y no confiables, está en por lo menos 10 puntos. Pero yo no 8. Haría eso. Yo no haría eso. Yo, arriba yo, de. Yo arriba me guiaría de, por. Del segundo. Segundo decirte, cualquiera que sea. Yo le haría caso no solo encuestas posteriores a la postulación. La nominación. Sin duda, porque si metes. Y la verdad, sí sería muy riguroso en la selección de agencias encuestadoras. Ya. Y entonces, yo diría. La pregunta: ¿hay que creerles a los encuestadores y a las encuestas? No a todos. Bueno, te regresaría la no pregunta. ¿Hay que creerles a los periodistas? No, pues a todos, sí, y algunos no. No, no. Ahora sí que depende. Ya. Depende. I rest my case. You rest your case, tienes razón. Bueno, a reserva de que nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Porque en 15 días, perdón, estaremos contando. Porque ahora es muy pronto, cada 8 días no pasan muchas cosas. Pero cada 15 días. Y pues hacemos una revisión, ¿no? Uh-huh. Y ya quedó resolvido y así. Y entonces ya sabemos cómo va la cosa. Por favor, pasen en la plana para que. A mí no me gustó, por ejemplo. ¿No te gustó la plana? Pero fue una salida ágil. A mí no me gustó. Se lo perdonó la red el error. El que no le perdonan es el de descubrir el tráfico de la Ciudad de México. Sí, no manches, o sea, ¿cómo? ¿Pues dónde vivís? Así se lo digo, así viene de Harvard, pero no manches. No, a mí no me molestó el resolvido tanto como la plana, me pareció. No creo que haya un mexicano que alguna vez no haya dicho resolvido, ¿no? O sea. Es lo que yo dije aquí, y sobre todo cuando hablas tantas horas y vas y pues. Pero cuando dices que eres el más preparado, ese fue, eso fue. Pero eso, por lo menos se vio una reacción ágil. O sea, sí. No sé si no te gustó a ti, no sé a los demás, a mí tampoco. ¿Les gustó la plana? Mató el tema. Mató el tema, que creo que es importante, ¿no? Me pareció que se burló. Está contra su reforma. Sí. Sí, exacto. Y aquí debemos ver a quién le van antes de hacer esa pregunta, porque pues a gente le gusta. No, me gusta. Oigan, bueno, una dinámica, nada más a ver quién le da. ¿Quién es más exacto? Exacto, que a ver quién es más exacto, muchachos. Bueno, esto lo haremos cada. No. Sí. ¡Wow! 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 A ver quién es.
A ver quién es más exacto. ¿A quién le tiembla la Oye, mano? Yo puede ser que le pegue a la... Mejor ponlo en otro lado, no va a ser que lo clave en la pared. No pasa nada. A ver, ¿eh? Vénganse. Vamos a ver quién va a ser más exacto. Aquí están los dardos, tienen 5 oportunidades, ¿no? ¿O qué? Uy. ¿Cuántas? A ver, tú, por favor. Tienen 5 oportunidades, no menos, 10. Tres oportunidades cada uno. No, pues ya lo va a poner ahí. A ver, guíalos, animal. ¿Quién va a tirar primero? Está un poquito yo. Dicen que Jorge, aquí. No estoy cargando. Aquí, a ver, ¿puedo hacer para acá? Porque está medio. ¿Un poquito para acá se puede? No, aquí quiero, aquí me conviene más. ¿Aquí está bien? Sí, sí. Qué buena prueba, a ver si le atinas, ¿eh? Ya está robando espacio. Así. Nada. Úchalas. Úchala. Nada. Mira, ahí falta, va. No, falta uno, falta uno. No está tan mal. A ver, que el espérate, que sigue. Espérate, faltaba una. Ahí va, brava, no tiene foto, ¿eh? Está dentro de margen de error. ¡Foto! Que conste que está dentro de margen de error. ¡Tome foto! Siempre hacia arriba. A ver, yo voy para acá, yo voy para acá. Siempre hacia arriba. No digas quién, porque entonces sí que me quemo, ¿no? ¡Mira! ¡Órale! ¿Cómo se ve que es cantinero? ¡Ay! Que vean que sí. No, no, ya quedó muy lejos. ¡Casi! ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Viene! No, Alejandro, Alejandro es veterano de los pop. A ver. A ver, ¿quién? ¿Qué tan exacto? No pasa nada. Fue la del Facebook. Ay, ok. Mira, otra de Facebook. Otra. Bien. Ahí va. Cerca. Mira. Bien. Ah, estuvo cerca. Bien. Bueno, vamos a ir midiéndole. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. A ver, pásale para acá. Mi queridísimo. Nos vemos en. Mídeme, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! Te miro. ¿Ya me ha medido? Te voy a medir, te lo prometo. Pues conste. Bueno, ya. ¿Quién está? Pedrito Sola ya está aquí. ¿Cuál es mi cámara? Pedrito Sola ya está aquí. Celia Lora ya está aquí. Rápidamente. Sí, rápidamente, como hoy es miércoles y hoy toca, la entrevista en Efe y por Adela es, y les va a interesar muchísimo, con el director del Infonavit, con David Penchín. Este es un adelanto. Tu llegada al Infonavit, fue un premio de consolación. Pero tú lo que querías era ser candidato a la gubernatura de Hidalgo. Y sigo queriendo serlo, no te preocupes. ¿Quedaste resentido? ¿No? ¿Te dolió? No. Sí te dolió. Ah, bueno, ¿cómo? A ver, pues sería yo un mentiroso. Duele mucho. Tú fuiste, pues, fundamental para la reforma energética, ¿no? Pues mira, si no se hubieran construido las demás reformas, no hubiéramos llegado a ese puerto. ¿En qué nos ha beneficiado, pues? El gobierno, Adela, en mí... opinión respetuosa, no está obligado a generar empleos. Esa es una falacia, es un absurdo, de pasar de un Estado que mantenía al ciudadano a un Estado que detona la capacidad emprendedora de la gente. Para mí eso son las reformas. Ahora, el Infonavit. Hoy te digo con mucho orgullo que el Infonavit va bien. Las ganancias del Infonavit es para los trabajadores de México. Tenemos también un reto. ¿No te vais a llevar la lana de los trabajadores? A mí me daría pena si alguien de mi familia es un corrupto y se roba todo. Y a ti no te da pena, o sea, no me sentiría muy orgullosa de pertenecer a esa familia. Y yo también te diría que ese es un cáncer de todos. Político, priista, ¿cuántos más descalificativos? Vamos al aire. Allá estamos al aire, se cayó el columpio ese, perdón. Oigan, ¿por qué son tan impacientes? Sean pacientes, sean tolerantes. En este programa siempre hemos dicho que hay de todo, que pasa de todo, y me parece muy importante
que todos sepamos de las encuestas, de quiénes están encuestando, cómo van las encuestas. Va a haber una elección muy importante en este país. Tengan calma. Igual nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien. Ya está ahí. ¿Y dónde le van a poner el micrófono si viene bien encuerada? Ya te sé, Celia Lora, ya se lo pusieron. ¿Cómo estás? No nos conocíamos. Te traje un... Oye, mezcal, muchas gracias. Perdón, un mezcalito. Es de mi papá. ¿A poco? ¿Dónde me siento? Donde quieras. ¿Quieres probarte o el... No, este es mío. Mira, ajá, el tri. Oye, salúdame mucho a tu papá. Yo quiero mucho a tu papá. Ay, ¿cómo sí, está? Bueno, anda. Bien. Es muy divertido. Sí, sí, es muy divertido. Yo lo he entrevistado varias Saco veces. Muchas gracias. Tequila, pero es mejor el mezcal. ¿El mezcal? Ya estás. Muchas gracias, es Pedrito Sol, hasta que se me hace conocer. Ay, vente, Pedro. ¿Se llevan bien? Claro, sí. Pero hoy me vas a enseñar a bailar, ¿eh? Sin falta, Pedro. Oye, Pedrito, te voy a ceder mi... ¿Quieres mi diván? Qué gusto verte. No lo puedo creer. Tú viste en el canal, yo estaba trabajando. Y de repente supe porque vi en una televisión, pero no me pude salir. Ah, es que yo no tenía el gusto de conocerte no, ni personalmente. Yo más que en la tele, sí, nada más. ¿Cuántos años llevas en la tele? 22. Sí, ¿y tú? 30 y, bueno, duré 31 sí, allá. No más. Oh, sí, sí, aquí en tu diván. Tú en mi diván. ¿Ya se vieron afuera? Sí, sí, ya, ya, ya. Mira, tú en hebreo. Ay, ¿es tu nombre? Ah, no, pero platícale, ¿por qué? Porque el mío es en árabe. Sí, pues sí. Yo traigo a la Virgen de Guadalupe. Tú muy bien. Acá está. Ah, tú muy bien. Pues yo sí, soy guadalupana, además. Ah, no, pues sí, así. ¿Por qué tu nombre es en hebreo? ¡Ay, platícale! Ay, es muy largo, yo Pedro, sé, no sea chismoso. Bueno, make it short. Yo que era de Israel. Bueno, ¿varios? Varios. Bueno, y uno es pariente tuyo. Un pariente mío. Y se fue a Israel. A Israel. No, a Israel. Israel. Si el último. Allá, pues allá. Pero aparte ella tiene cara de que allá. No, y mi papá le pones un gorrito y es un rabí. No, y tu abuelita, que paz descanse. Sí, no hay ningún, yo no ningún sé, antecedente. Ahí a mí se me hace que sí está muy rara toda esa onda. Sí. Oye, pues tú muchos novios de esos y yo ni uno. ¿Sabes? Qué bueno. No. Qué bueno. Ay, ¿por qué? Híjole. ¿Por? Son muy difíciles. Todos los hombres. No, pero los. Bueno, depende, ¿no? No, no creo que las mujeres. Las mujeres. Las difíciles, sí. Sí, yo sí creo, sí. Hoy en la mañana, con lo que en la mañana es rojo para las mujeres, ya para la tarde es verde. Sí. Uno sí, siempre piensa igual. No, tampoco. No, tampoco. Bueno. Oye. ¡Qué padre que estás aquí! Sí. ¡Tú también te ves bien, Pedrito! ¡Pues es todo un yo quiero bailar, no me voy a bailar, por pues favor. Yo, bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo una vez en Azteca hubo un concurso de baile. Y entonces me hablaron y me dijeron, oye, que el concurso, pues yo no sé bailar. No, bueno, pero te enseñamos, no sé cuánto. En eso llega una chava que era así como de 1.80, como de 19 años, y pues yo ya tomé el llavero abuelita, ¿verdad? Y entonces, en eso ya trajeron a otra, una chaparrita que era un poco mayor. Y era una bailarina y no sé qué, y pues empecé. Y total, yo dije, mira, yo sé, me puedo aprender los pasos, pero no tengo oído musical, entonces no sé en qué momento tengo que dar la vuelta y demás. Ah, ya. Y entonces ella me dijo, mira, en el momento que tengamos que dar la vuelta, yo te digo, y tú le das la vuelta. Ah, ya. Bueno, total, que ahí voy. Pues gané. No es cierto. Me gané $500,000. ¡Bravo! Y además. Fíjate lo que yo dije, ay, me di $1,000,000. Y además en esa época era una fortuna. Uy. Me dieron mi $500,000 y 246,000 más para que pagara los impuestos. No, ay, o sea, libres. Completito. Oye, qué bonito. Y entonces ya ahora ya eres. Ahora le encanta el I. Y total. Y total. Y los de los bailes. Y ahora ya eres videos. DJ. ¿Y ahora es DJ? Bueno, ¿eso qué? Mira, unos una amigos ocurrencia. De Daniel Bisogno. Me invitaron porque ellos organizan ¿tú fiestas? Te llevas bien con Daniel Bisogno. Ah, perfecto. Sí, yo lo llevé a la sí, serie. Es lo máximo. Sí. Y a mí, ¿por qué me cae mal? Ay, pues porque a mucha gente lo odia, pero a la hora yo que no lo conozco, ¿eh? El día que lo conozca, a lo mejor es eso. Ya me dijo ayer su exnovia, que el día que lo conozca me va a caer muy bien. ¿Quién era su exnovia? Bueno, ha tenido tanta. ¿Cómo que quién era? ¿Andrea? ¡Ah, Andrea Escalona! Sí. Ay, esa anécdota te la voy a contar. ¡A ver, viene! Empezaron a ser novios Daniel y Andrea. Magda es la mamá. Sí, y de repente Magda estaba furiosa. Me dijo, no puede ser, es que yo lo odio.
porque un día dijo que Magda se le habían hecho las nalgas así porque se sentó en el cofre de un coche caliente. Y entonces se le habían aguadado. Entonces, claro, Magda no lo quería. Y de repente le dije, mira, Magda, yo te voy a decir lo que va a pasar. Tu hija va a pasar 2 años maravillosos de lujo, va a viajar. Dos. Exacto. Todas las bolsas de marcas más finas las va a tener. Ella va a ser una ¿por reinita. ¿Por mi sueño? Claro. ¿Eso qué? Puta, yo quiero combinar. Así es. Claro. Él no te creas que cualquier cosita del Palacio de Hierro, no, Huitrón. Y ya una sabes cosa de esa, muy una elegante. Cosa muy... Entonces le dije, mejor hazte amiga de él. Y siendo amiga de él, lo vas a pasar sensacional, porque Daniel es muy divertido. Me hizo caso y se pasa 2 años y yo estaba el día que terminaron, Adela. Les cuento la historia. Sí, cuéntala. Estábamos en León, Guanajuato, en un programa de radio y de repente Andreita es lo máximo. Ella andaba en Cancún de vacaciones. En eso le habla el hermano de Daniel, que estaba aquí en México, en la estación, y le dice, a mí habló Magda y me dijo que el sábado va a haber una fiesta sorpresa para Andreita porque es su cumpleaños. No, dile que no podemos ir porque somos padrinos de una boda en Cuernavaca que estamos ya hace 6 meses que la tenemos preparada. Siguiente corte comercial. Pues dice Magda que la fiesta sorpresa se hará con Andrea o sin Andrea. Bueno, total que no pasó nada. En la tarde, estoy en mi cuarto de hotel así, como la maja de Goya, así, tendida en la sesión. Yo oigo una gritiza. Y yo no me había dado cuenta que mi cuarto tenía una puerta que daba al cuarto de Dani. Salgo corriendo al pasillo. A ver, ¿qué pasó? Y digo, ¿qué pasó? No, era allí. Y yo ya que gritaba, ¡a mí no me...! ¿Cómo decía? No me eches, no sé qué, que mi inteligencia, decía Daniel. Total, que ahí terminaron. No insultes mi inteligencia. Y ahí termina, porque entonces Daniel le habló y dijo, oye, Andrea, pues fíjate que la boda de no sé quién. Y entonces, ¡ay, mi fiesta sorpresa! Me la acabas de echar a perder. Pero si no vas a ir a... Y la cortó en ese ¡no! momento. Eran como las 6:30 de la tarde. 2 años exactos. Espera, 2 años exactos. Ajá. Llegamos en la noche ¿por qué a cenar. Años? No sé, porque bueno, así es su fecha. Bueno, con de la primera esposa duró 6 años, pero... Pues esposa. Luego de repente vamos a cenar y ese día iba esta niña preciosa que se llama Cristina Riva Palacio, que hoy es su esposa, y ese día empezó a coquetear con Cristina Riva Palacio. Hijo de la rey. Y después se fue a vivir con él. O sea, no le guardó nada. Ni 2 horas. ¡No! ¡Ah! ¡No! Porque me caga. No, pero fíjate que las cosas ya venían. Qué manera de superarlo tan rápido. Pero ya venían decayendo. Ya también Andreita ya no estaba. Hijo, Andreita es lo máximo. Oye, ayer me hizo tocarle las pompas. Porque ¿cómo? Le dije que si estaban operadas, que cuánto les había pasado por el quirófano. Nunca. Yo la veo siempre bien, igual, desde chiquita. Pues ella dice que nunca. Pues yo y creo que no. Dijo, mira, toca. Dije, no, pues, ¿les cuento otra anécdota de Andrea Escalona? Sí. No, es que esta anécdota es buenísima. Estábamos en un ¿quieren programa algo que... algo de tomar o algo? ¿Un tequilita? No, ¿cómo crees? No. Ábrete el mezcal de papá, no, Pedro, no seas penoso. No, yo no bebo nada. ¿Agua? ¿Café? Agüita. Yo estoy bien, ¿eh? Y agua, estábamos agua. Estábamos en un programa que se llamaba Reina por un Día, que hacía Raquel Vigorra y producía Magda Rodríguez. Total que era ahí una cosa de unos concursos que Andrea ganó todos, curiosamente. Ella ganó toda la... Ella apenas iba a votar. ¿Quién producía Magda? Magda. Entonces, yo apenas iba a abrir la boca para dar la respuesta cuando ella ya le había apretado al botón y ya estaba. ¿Tener una mamá así? Bueno, pero era para una buena obra porque la mamá que se llevara el premio se iba a llevar un coche. Y el coche resultó que era porque tenía una niña que tenía cáncer y entonces para llevarla a las quimioterapias. Pasan otras cosas en el programa y de repente, vente para acá. Entonces está Raquel Vigorra, cuán alta es, y está Andreita, que traía el pelo hasta acá y se lo había cortado chiquita. Entonces de repente aparece una edecán con una charola, con pelos de un mes de un salón de belleza. Ya sabes que barren así, ya sabes los programas de tele. Así son los programas de tele. ¡Qué cosa! ¡Qué ciencia! Entonces sale así. Y entonces de repente aparece una niña con un paliacatito, una niña de 11 años. Y Andrea empieza a llorar y se le escurren unas lágrimas y agarra a la niña. Y... ¡No! ¡Buena para el drama!
buenísima actriz. De repente ya se echaron todo el rollo de que, bueno, que la peluquita que le iban a hacer a la niña, pobrecita, que no sé qué tal. Corte. ¡Maquillaje! ¡Ay, no! ¡Digo, arréglenme los ojos! No. Que ya ¿Es actriz? Pues sí, es actriz. Es actriz. Lucero, ¿creen que llorara de a de veras en el Teletón? Ay, no, claro que no. ¿No? ¿No? Ay, yo he visto actrices que nada más hacen... Oye, unas que más les llora uno. En general, sí. Uno, las de las novelas les lloran nada más uno. Es que yo sí lloraría con esas historias, la verdad. No, yo no. Porque aparte haces la escena hasta 700 y luego haces la 3. Sí, es. Que más da, sí, ¿no? Claro. Pero de repente, sí, Andreita es una gran actriz. Y es lo máximo. A mí me encanta. Y Magda es lo máximo. Yo no conozco a Magda. ¡Ay, te la has perdido! Porque más lo sé. Yo todo el tiempo lo sé. Y luego es así, no tan pechugona como Celia. Nunca. Lola, pero, tú sí estás operada, ¿no? Yo me quité. ¡No! Uf, imagínate. ¿Quién ladró por ahí? ¿Quién ladró? ¡El Junior! Compórtate. ¿Cuánto? ¿Qué eras? 38 W. ¿38 W? ¿Cómo? Ay, tú ya sabes, Pedro. No, yo sé. ¿Y ahorita qué eres? 36 W. Ahí me agarro. Pero tú no te quitas, o sea, la copa sigue siendo doble D. Es que yo engordo y... Ahí es la grasa, o sea, ahí es el chicharrón. Igual en flaco y es lo mismo. Ya, entonces te quitaste. ¿Alguna otra operación por la que hayas pasado? La nariz. Sí, también. Te quedó preciosa. A mí me gusta cómo te quedó. A mí también. Sí, muy por bien. Alguna razón me veo más chico. No sé por qué. ¿Por ¿no? qué? ¿Cómo la tenías? ¿Más aguileña? Pues sí, me sí. la rompí cuando... O sea, vas a dar cuenta mi papá o mi mamá. Bueno, sí, mi mamá sí, no sé sí. si la... Bueno, tu mamá tiene nariz muy bonita. Tu papá sí. Sí, y pero la, los la dos la tenían. Que parecía que había venido de Israel. La abuelita, ¿de dónde era tu abuelita? Acá, igual de aquí. Pero conociste a la abuelita de repente salía a la televisión. No, no era así. Como de Polonia. Entonces, yo tenía una amiga que se llamaba Rebeca Slavik, que de repente decía, va a ser una reunión en su casa preciosa, tengo un departamento en Polanco muy bonito, y salía la mamá y decía, ¡Rebeca! ¡Prende la televisión para sus invitados! Y dice, ¡ay, mamá, no! Y entonces, a la que quiere verte, Ale, venga acá a la cocina, acá estamos mi marido y yo. Y ahí va. Y yo a veces me iba y me sentaba con la mamá de Rebeca, que era lo máximo. A ver la tele. Pero sí se te hace. Tu abuelita era, ¿verdad? De Polonia, pues era como Tamara Garina. Sí. ¿Se parecía? ¿Te acuerdas de Tamara? No. Tamara Garina, una rusa que fue actriz acá. No, la verdad no me tocó. Pero la tele era bruja en los cuentos de Ricky Alonso. Esto seguro sí la vi, sí, seguro sí la vi. Tamara era lo maravilloso. ¿Y tú cómo llegaste a la tele? Pues fíjate que debes conocer digo, a Carlos. Nada que yo, mira, el público no es sepa. Economista. Sí, ya sé, eres economista. Trabajé 27 años como economista. Bueno, sí. Hice muchas cosas. El caso es que yo era muy amigo, desgraciadamente ya falleció, de la viuda de don Pedro Armendáriz, de don Pedro Viejo. Era una señora divina, Carmen Armendáriz. Y un día me presentó a su hija, Carmela Armendáriz, que en esa época pues, tendríamos unos 45 años los dos, porque somos contemporáneos. Perdóname, Carmen, ya dije tu edad. Entonces, somos contemporáneos. Y platicaba yo, ella hacía la hora marcada en Televisa y yo pues era economista y trabajaba en la Secretaría de Comercio. Y de repente me decía, un día tú y yo vamos a hacer un programa de crítica de la televisión. O sea, yo, tú y yo, sí, vas a ver. Ella producía la hora marcada y como yo tenía siempre sueños de actor, entonces me invitó a hacer 3 horas marcadas. Entonces trabajé de actor ya con Jacqueline Andere, con un actor que no sé cómo se llama, pero yo no podía dejar de verlo porque resulta que era gordo y se les tenía roto el pantalón y se le hacía una vejiga de muslo por aquí. Entonces yo trataba de actuar así, pero este agujero. Bueno, el caso es que hice 3 horas marcadas y de repente un día se salió de Televisa, Cuando abrió TV Azteca, ella presentó proyectos y uno de los proyectos que presentó junto con Patty Chapoy fue Ventaneando. Ventaneando, que se llamaba originalmente. El proyecto se llamó Noveleando y luego se llamó, lo hicimos el piloto como que te cuento. Me invitaron a hacer el piloto, lo hice con Patty, con Juan José Origel, con Martita Figueroa. ¿No estaba Pérez Grobos? Con un todavía después. él era el director de cámaras. Mm-mm. Y con un muchacho que Juan José llevó, ay, por eso Juan José ya sabes. Como ya sabes que... ¿Ya llegó, no se lleva? Sí, fue a los 22 años de Ventaneando. Es lo que acabo de ver, sí, maravilloso. Fue, pero se llevaron.
durante un tiempo cuando él salió? ¿O yo se dejaron sí. de no, ir? Yo sí. Yo sí me seguí llevando poquito, pero me seguí llevando. Con Patty no. Nada. Hasta que falleció el papá de Juan José y entonces Patty le llamó para darle el pésame y ahí se volvieron a amistad. Y de ahí, como ya sabes que él organiza fiestas en los restaurantes, entonces pues uno va de gorra. Exacto. Come rico. Claro. Y entonces llegó Juan José Origel, yo no sé qué se imaginaba del piloto, porque llegó con un rack de ropa de esos de ruedas, jalando, con un vestuario, dije, ay, qué raro. Yo mi ropa daba moaré toda, la corbata, la yo no tenía ni idea, bueno, las arrugas daban moaré, era una cosa espantosa. Total, que bueno, ya hicimos el piloto, y Juan José llevó a un amigo, que dice que era periodista. Yo sabía que era peluquero, pero dice que era periodista. Un muchacho muy guapo. Por suerte. Por favor, Silván, le mezcala, Pedrito. Por suerte. Era tonto. Entonces no era bueno para la tele. Ah, entonces no se quedó. Y no, pero entonces. ¿Te quedaste tú? Yo la andaba contestando, Lele, se quedó. ¿Qué sentiste esa primera vez que hiciste un programa así de conducción? Yo. Como el que nada sabe, nada teme. Claro. A mí me dijeron, tú siéntate y platica. Yo me senté, crucé la pierna y empecé a platicar lo que yo sabía. Yo veía las novelas, yo veía la tele y tenía mi opinión muy propia de la televisión. Entonces, es lo que yo decía. Poco participaba porque Juan José era periodista y entonces que se volvió chaparro. ¿Qué? Se Juan José. Chaparro. Bueno, pues es que. No, pero es que era más alto. O sea, me llegaba por acá. Por la edad, ¿no? Pero ¿qué edad tiene Juan José? Él dice que tiene 10 años que yo, menos que yo, pero además tiene uno. Yo tengo 71. ¿Cuántos tienes tú? 71 cumplí el domingo. Felicidades. Y él tiene 70. 70, pues sí. Pero fíjate que el otro día que lo vi tenía así, le dije, ¿qué te pasó? Resulta que una vez estaba en casa de su mamá en León. Y la mamá decía, Pepillo, no se ve la tele. No te preocupes, mamá, ahorita se sube a la azotea a darle vuelta a la antena y... Oh, se cae. El caso es que se hizo picadillo las piernas, pero también las vértebras. Muy lastimado. Me dice que se tiene que operar, pero no se ha animado. No, qué bueno que no se opere. No, yo me operé en la espalda y no me voy a error. Que no se opere. Pero sí, Juan José y yo siempre nos llevamos muy bien. De hecho, nos conocimos en el piloto y luego nos conocimos ya en enero. Eso fue el 22 de diciembre. Nos conocimos en enero cuando ya nos sacaron las fotos porque ya iba a empezar el programa. Yo decía, pero yo hago un programa en la tele. Carmela, pues yo trabajo. Yo, no te preocupes, lo vamos a grabar temprano. Entonces llegábamos a las 7 de la mañana Azteca. A las 7 y media estábamos listos en el estudio. El programa duraba media hora. A las 8 empezábamos. ¿Y a ti ibas a chambear? Y a mí voy a chambear. ¿Y después de cuánto tiempo al aire dejaste tu chamba? Mira, ya como en junio, mi trabajo era hacer gestión empresarial en las empresas de solidaridad de todo el país. Entonces, pues no podía yo ir, porque tenía yo que hacer la tele. Pero mi jefe, que era mi amigo, me decía, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ahí me quedé haciendo trabajo de oficina. Pero un día que Pat decidió grabar 3 programas, me hice mi comisión que me tenía yo pendiente, me fui a Veracruz, llegué yo con mi portafolio, dije, soy el licenciado Pedro Sola. Y entonces una bola de campesinos así de casitas de paja, de varitas con paja. Lo único que había de mampostería era la casa ejidal, allá por el sur del Papaloapan, por allá muy lejos, que había que llegar en lancha. En lancha hacías 2 horas, en carretera, digo, por la sierra, por el campo hacías 8. Llegué, empecé a platicar, a ver quién es el presecretario, y de repente una señora levantó la mano y dijo, ¿que usted no sale en la tele? Y bailó Berta Las Calmas. ¡No! ¿Ya ahí valió Berta? Ya nunca más volví a ser el licenciado Pedro Sola, porque claro. Entonces ya, no, ya. Me engolosinaba yo, y que Chitalía, y que Ricky Martin, y que tal, y así. Ahora, tú eres muy polémica. Desde tu accidente y tus asuntos, ¿cómo te trataron ellos? Bien. Pues yo andaba en otras cosas más importantes que estar viendo la tele. Pues, digamos que donde estaba no había tele. Sí, no había tele. No, bueno, no, realmente no. Pero fue rápido eso. O sea, afortunadamente todo se resolvió. No, pero realmente no, yo no estaba viendo. Fue muy mediático por quién eres. Sí, sí, ¿no? Pero un episodio duro, finalmente, ¿no? Pues, que sea rápido, sí, ¿no? Pues sí, pero realmente creo que hay cosas... Bueno, realmente yo no la pasé tan mal como todo el mundo se imagina. Porque tienes esta fuerza de carácter. Creo que sí. Tiene lograste. Mucho que ver tu personalidad. Lo lograste así. ¿Cuánto tiempo fue? 3 meses.
No, pues, sí, pero, pues, pues, ni media hora. Sí, ni media, ni el torito. No. Bueno, la vaquita, pues. Te digo, tú tienes esa fuerza de carácter que te ayudó, porque al final de cuentas, en México es incierto lo que pueda suceder con la justicia. Claro. Para ver qué quiere preguntar. Porque igual, o sea, igual se resolvió bien porque al final de cuentas fue un accidente. No, es una historia muy larga. No, yo creo que la sabes mal. Bueno, yo sé lo que vi. Ahorita no hay tiempo. No, a ver, platica. No, está muy largo. Bueno, make it short. Prefiero las historias de Pedrito. Todo, pero pues tú cuéntanos. Invitada, yo no paro de hablar. Pero está chistoso. Pero hazlo corto, pues. A ver, a ver, vamos. A ver, ¿qué te sabes tú? Y yo te digo si está bien. Tuviste el accidente, te fuiste a la policía y ahí te quedaste hasta que se fue resolviendo qué fue lo que pasó, porque chocaste. Mira, yo desde que estaba en la delegación, que ahí aparte es un infierno, o sea, si eres yo o cualquiera de los tres, porque toda la prensa sabe llegar, es donde está, se metieron a Paco Stanley, la de ahí de, que es Avenida Toluca. ¿Vivo o muerto? No, pues ya. Ya, cadáver. Que todo el mundo sabe entrar y salir. Yo estaba ahí, pero yo no le avisé a mis papás, porque pues, yo estaba bastante tranquila y yo sé perfectamente qué pasó. Pero de repente, ya era de día, y me dice, un judicial me dice, oye, tu mamá, habla tu mamá. Y yo, ¿cómo que mi mamá? Pues si yo no le avisé. Y mi mamá me dice, oye, ¿qué pasó? Y yo, pero ¿y cómo sabes? Es que están saliendo en la tele. Y yo, ¿cómo está saliendo en la tele? Pues mis vecinitos me hicieron el favor de, claro que vendieron fotos mías. Y aparte, fue enfrente de mi casa. Y ahí, bueno, mi casa. Ajá, o sea, yo daba la vuelta y llegaba a mi casa. ¿Pero qué dices tú que sabes tú que no sabes? Pues que todo el mundo cree algo que no pasó. ¿Qué es? Que es que yo no atropellé a nadie. Lo atropellé otro cabrón. Yo choqué con otro güey. Y el güey se lo llevó. ¿Sabías eso? ¿Y el otro que se largó? No, como iban juntos, entre los dos se juntaron para chingarme a mí. ¿Quiénes iban juntos? Porque limpiaban teléfonos públicos. Ajá. Entonces este güey estaba en la... ¿Ves la empedrada que está enfrente de Televisa? O sea, él estaba así salido, una pick-up. Entonces yo cuando lo vi, pues yo pensé que se iba a dar la vuelta, estaba estacionado. Por eso le pegué. Ah. Entonces, Pero no ibas mal ni... Pero yo estaba a la vuelta de mi casa. O sea, si hubiera ido hasta el cepillo, me embarro mucho antes, pero bueno. ¿Pero no estabas hasta el cepillo? No. ¿O nomás tantito? No. Bueno, pero la cosa es que a mí lo que se me hizo muy raro, voy a tratar de resumirlo, que nunca oí ni vi a nadie llorar. O sea, todo lo que querían era dinero. Primero eran 2,000,000 pesos y yo, o sea, en el momento todavía que yo estaba en la delegación dije, bueno, pues, ok, pero déjenme hablar con ellos, ¿no? Que quieren 2,000,000, no, luego quieren 5, luego... Yo, bueno, pues les importa saber qué pasó, ¿no? o qué onda. Pero como estaba toda la prensa ahí, yo regresé después para declarar y luego, pues no, que sí, se siguió alargando y luego que ya giraron el orden de aprehensión, yo dije, bueno, pues voy para adentro, pues qué, ni modo que qué. Pero yo bastante tranquila, yo la verdad, pues yo sabía perfectamente qué había pasado. Tus papás pobres, estaba muy, ¿no? Sí, pero yo les dije tranquila, aparte yo sí era muy de, les dije a los dos, no los quiero ver ahí, porque... Los dulcecitos de yo la prensa nunca se quedaban para ahí qué a se dormir. Ponen escotes y siempre se lo van a estar tapando. ¿Quieres que me muere? O sea, güey, neta, ya estate. ¿Sí o no? No, pero Pedro, no le des cuerda a Pedro porque la última vez ya me decía ya que se te salga. Pues es que, pues ¿te acuerdas? Imagínate el rating. Pero espérate, no solo eso, todo pero. El mundo comenta que está guapísima, que se pare. Exacto, que te pongas de pie. No, pero además es cierto. Muchas pero gracias. Yo nunca he entendido eso. Pues ya es está el escote. ¿Esto para qué te lo pusiste? Pues es que yo no estás sabía. Estás como que la me niña Andrea de ayer que se puso su masking muy bien. Tío. Se puso su ese masking. Ese día yo conseguí un seguro, ¿te acuerdas? Sí. Pues ese también va con un escote hasta acá. Y de repente empezamos a ver una rayita de pezón. Y mi sueño feliz. No, claro, entonces ya le pusieron acá un no, seguro. Yo empecé a MMA. Ajá. Y ya estuviste cómoda. Pero me decía, ya no te... ¿Pero ahorita te sientes mujer incómoda? Pues no confío en mis chichis, son rebeldes. Tienen su propio Facebook. Ah, muy bueno eso. Su propio rebeldes. ¿Eh? Que enseñe el tatu de Ricky Martin. Ahora lo tengo acá. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Anduviste con Ricky Martin? Es fan. ¿Eres fan de Ricky Martin? Claro. Sí, ¿quién no?
Bueno, ¿cómo cambian el tema? ¿Quieres saber la verdad? Sí, sí, sí. Espérate, viene la verdad. Vamos a llegar a la verdad. Bueno, ya cuando ya estaba ahí, la juez, que resulta que era la misma que estaba llevando esa historia, le mando un beso a los, a Manny y a Charly Casares, que fue 2 meses después que fue lo del Barbar, mi onda. Entonces, ellos eran muy mis amigos, y yo a su hermano, o sea, el hermano de Charly, le dije, oye, salúdamelo mucho, avísame si lo voy a ver y no sé qué. Pues lo fui a ver hasta adentro porque mi juez era la misma que estaba llevando lo del Barbar. Entonces, hazte cuenta, yo iba de Santa Marta al sur, entraba a la aldea hombres y yo lo oía al desgraciado riendo. Y yo, ¿qué te pasa? Pues nada, es que tú cumples lo que prometes. Y yo, de que pues veniste a visitarme hasta adentro. Ya, bueno. Y y luego ya, la juez ya estaba harta de esta gente porque iban diario y diario y diario. Les ofrecieron porque es por ley que te dan para los hijos, ven una cosa así, educación y todo esto, no la quisieron. Mi mamá les quería dar la casa, mi abuela que acababa de, no la quisieron, ellos querían dinero. Entonces la juez se fue dando cuenta, fue pasando el tiempo, y bueno, ya me sentencian, y bueno, era obvio que iba a pasar, ¿no? Yo dije, estos van a apelar 100%. Y claro que apelaron, pero para esas alturas ya querían 10 millones de pesos. Y cuando ya me sentencian, porque a mí sí me daban más de, haz de cuenta, 5 años, un día yo me quedaba ahí los 5 años. Y si eran 5 años, sí, yo salía a confianza. Pero apelan, obviamente, porque aparte, eso te estaba diciendo, yo a mis papás a los dos les dije, yo no los quiero aquí, porque se quedaban a dormir la prensa, tan lindos que son, para tomarles fotos. Entonces yo a los dos les dije, yo no los quiero aquí. Primera fila. Pero hasta con binoculares. Entonces yo los quiero aquí, o sea, yo no los voy a poner, yo tengo una relación más allá de tenerlos físicamente a mis papás, no hay bronca, yo aquí voy a salir, rápido, ¿no? Entonces mi mamá llorando, estos van a apelar y que si no les damos 15 kilos, y les dije, pues que apelen, mis papás, mi papá nos ha chingado toda la vida para que estos güeyes creen que se sacaron la lotería, sí, claro. Se creen en el premio mayor. Aparte yo sabía perfectamente qué pasó, a la larga, el güey que con el que choqué, le quitaron la licencia porque resulta que necesitaba usar lentes, es una historia muy larga. Y cuando salgo, eso es lo más padrísimo, Pedro, que eso es lo que no te sabes. A ver, bien. Me dan, porque ves que te dan la sentencia, yo era así que tu gran diploma. Ajá. Y bueno, porque sí apelaron, pero pues se la apelaron, literal. Y al contrario, me bajaron la sentencia y salí, y ya lo que era firmar entre él y el otro que con el que choqué. Firmamos hasta que se acabó, hasta creo que 4 años. Y cuando me dan todo el expediente, resulta que la gente que decía que era la esposa y que los hijos no eran parientes del güey este. No eran. No eran parientes. Por eso no lloraban, por eso no... No les importaba lo que querían. No, salieron de la nada a hacerla de pedo. ¿Pero tú y querían cómo sale, su domingo? O sea, tú pagas la fianza. Uh-huh. Pero haz de cuenta, era mi culpa entre el con quien choqué. Y así sale... A él le quitaron la licencia, él no puede manejar, y obviamente lo corrieron de la cosa esa de estar borrando, limpiando los teléfonos públicos y tan, tan. Pero bueno, eso no lo sabe nadie. Sabe andar de raterillo allá en la Merced. pero qué fuerte, la verdad, porque... Bueno, pero no, mira... Son eventos muy duros. Y además, creer que atropellaste a alguien también. No, bueno, sí, desde luego. O sea, yo no dormiría. Eso es muy fácil, o sea... Ahí te encargo. Pero imagínate, o sea, mira, yo gracias a Dios creo que yo nací en un... Es como una... Imagínate, cuando salí, me marcan como al mes y medio, que te quieren invitar a Alejandro Fernández a... Yo así, pues yo ni conozco, pues cabrón, pues vamos. Y aparte a mí me gusta Metallica y Ricky Martin. Bueno. No, pero no me digas que Alejandro Fernández sí, no pero es un cuero. No, sí, pero yo no lo conocía, quiero decir, en persona. Es un cuero. Fui ya al concierto, tú las traes, se acaba, y manda por mí. Y lo saludé, yo me acuerdo, algo que le acababa de pasar, que chocó, algo que se volteó, no sé qué. Ah, en una camioneta. Ah, él, pero acaba de pasar él tuvo un accidente. Ajá, entonces yo, oye, qué mala onda, yo estaba preocupado, me dijo, no, yo estaba preocupado por ti, yo así, pues, y me empezó a decir, hay que demandarlos, y yo, ¿a quién? Pues a todos esos hijos de la verga, y yo, pero es que ya deberías esto, o sea, a mí me sorprende que tú me digas eso a mí, bueno, a lo mejor es diferente, pero pues los dos, o sea, yo me identifico mucho con él, porque no conocemos otra cosa.
Pero sea, él estuvo acusado de haber... No, no, pero lo que me refiero es de que te debería de valer madres lo que piensen la gente. ¿Tú sabes qué pasó? Yo sé qué pasó. A mí por eso a mí no me ofende ni me... O sea, a mí yo no o me sea, pongo... O sea, todo lo que dicen aquí yo te no vale 3 toneladas. Yo no me pongo a leer revistas, gracias a Dios, yo por tengo vida. No se siente seguramente la culpabilidad porque ya no fue la que... cometió el... Yo sé lo que pasó. El accidente que es mató así de fácil. A este señor. ¿Sí? Y, no, y todo si no, lo distorsiona. Sí, atropellar a alguien, o sea... No, no. Aparte sale en el... sale en el ¿cómo se llama lo que le hacen al coche? Sale en... peritaje. Sale en el peritaje, o sea, eso es imposible. Yo sabía perfectamente lo que pasó. Por eso a mí, pues, que si dicen que si... Aparte es gente que no me conoce, que me vale madres. No, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido que ir a los juzgados... en alguna ocasión por tantas denuncias que nos han Si no es nada agradable. Es que se pasan de veras. Y yo voy, y yo voy así. Sí, pero. En una calidad. No, de... no, no, no. O sea, ¿vas a reconocer que son muy pasados de lanza o no? Yo no. Sí, yo, tú no. Yo la verdad, no. Tú no. No, la verdad, Pedrito, no. Mira, yo te voy a decir una vez lo que pasó. Es encantador, o sea, a mí me inspira ternura. Llegó una señora a hacer un programa, entonces estoy viendo la tele, que es parte de mi trabajo en Azteca, era ver la tele y opinar. Y de repente, es una señora que hace de juez, cuando todavía no había juicios orales acá, y vestida de toga y todo. Entonces yo en la tarde comento que en el programa, que a mí había visto este programa y que no me parecía. Bueno. Para eso yo dije eso y punto. Y luego ya no sé qué más dijeron de la señora esta que era la conductora. Al otro día me la encuentro en el patio y me dice, oye, Pedrito, ¿y por qué no te gusta mi programa? Yo dije, y yo le expliqué por qué, porque me parecía que era totalmente ajeno a nuestra forma de ser y a nuestro sistema judicial. Entonces, total que ella me dijo que teníamos también un programa de radio y me da un calendario de esos que tenían varilla. Me lo da, y en el momento que me lo da, jala la mano, tenía una rebaba y se corta la mano. Ay, pues bueno, ya me quedé yo con el calendario ensangrentado y ella se fue. Como le quitaron el programa... Te demandó. Me demandó que porque yo la había agarrado a golpes con una varilla y la había sangrado en el patio. Y demandó a Ventaneando porque, por culpa de nosotros, ella tenía grabados 80 programas y nosotros... se los quitamos. No, no, pues ahí sí que está. Entonces, está loca. Ay, pero entonces ve al juzgado. ¿Qué ibas a sí. dónde aquí? A... ¿Tú nunca has hecho un calendario, oye, por cierto? No. Deberías. ¡No! ¿A dónde iba? Se llama Omar. ¿Sabes qué? ¿A dónde ibas? ¿Al sur? ¿A dónde ibas? No, 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 a los reclusorios, no, no sé, pero a mí me llevaban. No, a mí también llegué a ir a declarar. Sí, a declarar y cosas. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Pedro? O sea, mira, yo gracias a Dios siempre he estado loca, eso ayuda mucho, pero desde que pasó eso, yo siempre hay que estar conscientes que la vida da... Sí, claro. Gira. No, o sea, no tienes que esperar pero que te... Pero cuando dices loca, ¿qué quieres decir? A que a donde me paro hago amigos. Eso no es estar loca. Pero es una bien, maravilla. Pero para oye, bien. Sí, la verdad. Sí, bueno, me encontré amigas que hace mucho no veía ahí adentro. Y en el de Mozart. ¿Allá adentro? Sí, Pedro, imagínate. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo una vez que me acuerdo que me contó Pati? ¿Cómo? Que fue, pues sí es adorable. Que fue a ver a... al Ángel del Rock, Pati, una vez a la cárcel cuando lo metieron ahí. Y estaban ahí los de Cachún Cachún, que porque se echaban su motito. ¡No! Que porque se echaban, y estaban presos. ¡Ay, Pati, qué alegría! Fíjate nada más. Pero eso es lo que te digo, o sea, tienes que ser consciente que la vida da muchas vueltas y que no... O sea, ahorita nos morimos mañana, no... No puedes estar pensando en que toda la vida no es... Más. Y estar listo, y pues ni modo, afrontarlo, porque para mí era muy fácil. A mí me hablaron muchos amigos que me decían, es que te tienes que ir. Yo, bueno, ¿por qué me voy? Yo no soy Tony Montana. Y aunque yo lo hubiera atropellado, es un accidente que pasa todo el día en todos los lugares del mundo, en todo el año. O sea, aquí la cosa era que como a ti, como te demandaron, ven la oportunidad de sacar dinero. Así luego, cuando ya estoy en mi casa me entero que era gente que no tenía que ver. Dije, bueno, pero ni modo. ¿Y eso así lo tienes documentado? Sí. Sí, pues es que no. Por eso no querían nada, por eso no quisieron lo de la escuela para los hijos, no querían nada, ellos querían dinero y cada vez iba subiendo más. La cuota. Ajá, y yo, pues mira, yo voy a salir. ¿Y ustedes, por ejemplo, eso por qué no lo sabían?
actitud? Pues no lo sé, porque seguramente... Se supone que ustedes todos lo saben. Pues sí, pero entonces... Sí, Pedro. Pues no sé, le voy a preguntar a Rosario. Amarra navajas tú y Bisoño. Yo no. Yo no más. No, pero eso realmente como a mí, es que mucha gente cree que a lo mejor tienes como miedito de preguntarme, yo no tengo ninguna... Ay, yo tampoco tengo miedito de preguntar. No, pero yo no tengo ningún problema de hablar de eso, y al contrario, yo creo que todo, absolutamente todo lo que ha pasado en mi vida es lo que me tiene aquí ahorita y me ha hecho la persona que soy. Entonces, ¿qué edad no, tienes? 34, o sea, recién, yo cumplí el 25 de diciembre. Fíjate, el mero día de Navidad le llegaste de regalo a tu mamá. Es que tal, nosotros cumplimos 22 de ventaneando. Yo no lo podía creer. Yo fíjate que el día que me dijeron que íbamos a hacer el programa y el día que presentamos el programa a la prensa en un lugar por ahí, por la Colonia Juárez, Fernando Sáenz, que en esa época era el socio y pareja de Carmen Armendáriz, se me acerca y me dice, porque me dice un día que nos sacaron unas fotos, me dice Juan José Origel, ¿cuánto nos van a pagar? Dije, yo creo que nada. Sí, vamos a salir en la tele, ¿verdad? Hay que pagar nosotros. No, pero esto es una chamba. Yo de eso vivo. Y bueno, pues, no sé. Entonces, me dijeron lo que me iban a pagar. Yo tenía un Volkswagen 1990 en el 96. Y de repente hice así un cálculo. Dije, ay, ojalá dure 3 mesecitos para poder cambiar el coche. No puede ser. ¿Sí? Lleva 22 años. Y llevo 22 años. He cambiado tanto coche ya. Oye, es que dicen que son bien espléndidos ahí en Azteca. No, yo lo tengo el mío, yo. Lo saco en leasing para poder descontar de impuestos y compro el que no es el más caro, el de... Pero sí, pagan bien. Sí, te eso pagan sí, Pedro. Bien, ¿no? Yo, mira, yo no me puedo quejar. Yo he trabajado con varios y la verdad... Yo no me puedo quejar. Yo hoy en la mañana, hace un rato comentaba yo con alguien que hay un dicho que dice, más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces, al final de cuentas, yo tengo esta edad. Tengo este trabajo fantástico. Tengo a mi amiga Pati Chapoy, que es mi máximo, es como mi hermana, como mi todo, porque realmente después que se murió mi mamá, yo creo que el personaje femenino más importante para mí es ella. Qué bueno. Es una mujer... ¿No tú la conoces? Sí, yo la conozco. Entonces, al final de cuentas, este trabajo me ha dado tantas cosas. He podido ayudar a mis hermanas, a mis sobrinos, he podido hacer cosas... Viajar mucho, que antes yo viajaba, pues como, porque yo trabajé siempre para mí. Pero no, siempre fui soltero, siempre viví con mis papás, se murió mi papá, me quedé viviendo con mi mamá, se murió mi mamá. Dice Daniel Bisoño que el día que se murió mi mamá, los dos pasamos a mejor vida. Y tiene razón. O sea, ella y él. Los dos, sí. Claro. Y entonces... Mira, sí puede ser simpático, Daniel. Sí puede ser. Es muy simpático. Mira, él ya platiques con él. No, pero yo te quiero preguntar algo. Tú eres buena onda, pero en el programa del que tú formas parte y en el que participas, pues han llegado a hacer cosas que no son buena onda, ¿no? Y han... No. Han hecho daño a gente. Ay, no, ¿cómo crees? No, nunca. Óyeme... No, jamás. Conmigo enfrente no puedes. Ay, bueno. Pero mira, por ejemplo, te voy a decir cosas que suceden. Un día estaba Maribel Guardia y Joan Sebastián viendo la tele así, acurrucados en su cama. Ay, ¿qué pasas? O sea, que pasas, vas por la vida atropellando gente. Pero espérate, te voy a contar. Este es un ejemplo. Entonces, el día anterior, Juan José Origel había salido a un bar y había visto a Joan Sebastián con Arlette Terán. Ándale. Así. Entonces, de repente, en el programa, que lo grabábamos a las 8 de la mañana. ¿Se puede decir así libremente cuenta, a estas alturas? ¿Qué? Lo que acabo de decir. Que estaban. Bueno. Pues ahí estaban. Pues sí, vea todo el mundo. ¿En un bar? Sí. Y entonces, Juan José dijo que los acababa de ver así, arrinconados y que estaban en una situación muy romántica. Hacían una telenovela juntos los tres, la tuya. Entonces, al día siguiente, el programa sale en la noche, están Maribel y Joan, y Juan José dice eso, imagínate lo que sintió Maribel. Ay, y lo que es sintió que no Joan. Está padre. Pero ellos fueron los que salieron, ya no sé. Los fuimos a ver a su Mira, casa. Mira, está como el paparazzi que vino, sí, yo estoy de acuerdo, pero... si no quieres que te vean, no lo hagas. No salgas, pues está sí. Bien, pero vivir de eso, pues está mira. Está cañón, ¿no? Aparte, pues... Seguramente Maribel es amiga de alguien ahí. Pérez o sea, Robas a mí me contaba mucho que les llegaban, no voy a decir a quién, en especial latino, a amenazas de muerte. No, a mí nunca, a mí eso, no, a mí jamás me han amenazado. Yo sí sé a quién. Pues ¿a no, a mí quién? No.
A mí no. Ve aquí. No, a mí sí, nunca. Sí. Yo no estoy diciendo que a ti. ¿A quién sí? No. Bueno, que yo sepa, sí, a nadie amenazas de muerte. Sí. Bueno, pues el caso es que al final seguimos de cuentas. Aquí todo. Y mira. ¿Qué? No, pero sí es duro, sí es duro. Pero, o sea, pues, ya, yo, bueno, eso, ¿y las revistas? Igual, igual, por eso te digo, los paparazzi. ¿Has visto los programas argentinos o españoles? No, los ingleses, todos, pues ahí nace todos, todo este asunto. Claro. Yo nosotros no digo somos que no, unas monjas de a clausura. A comparación, pero no, lo que no quiere decir que esté padre. Ah, está padrísimo. Lo siento. Sí, no, no, no. O sea, te... Yo prefiero eso que estar entrevistando políticos como tú. No, lo tuyo es más divertido. No, claro, porque imagínate, puras mentiras te vienen a contar. Eso sí te vienen a contar mentiras. Y te vienen a decir cosas que ni son. Ay, y ustedes, tú yo lo les sabes. He oído unas que también son. Un día Pati Chapoy dijo que a mí me encanta que esa historia, que platicarla, porque dijo. Vi a Adela Micha en el súper hablando con los jitomates. ¡Ah! Y sí, me acuerdo, sí. Y entonces alguien me dijo, Jeva, que esto es de Pati Chapoy. Entonces yo en la tele dije, o en la radio dije, a ver, Pati Chapoy dijo que yo estaba en el súper hablando con los jitomates. Que hable con los jitomates es muy probable. Que vaya al súper es muy poco probable. No, además, fíjate, bueno, en ese... Porque yo no estoy loca, ¿no? En ese sentido, no sé si te ha pasado, no, que hay gente que trae un telefonito aquí. Entonces van por la calle, hable y hable, ah, y hable, sí, y hable. Claro, y no les ves este lado y dices, ¿está hablando solo? Pues no, hablando por alguien con un telefonito. Sí, claro, claro. O sea que usted nunca ha ido al súper. Pero no, no, ¿cómo que es más bonito? No, no, no. Al Shuki. Y sí me gusta. No, menos. Menos, chica, yo sí no. Voy. ¿Oye, tú naciste acá novio? En México? No, no, pero es que una de mis... Yo en México, mis acá. Papás en México. Una de mis mejores amigas tiene ahí un local con su papá. Ah. En el Shuki. Obviamente no iba vestida así, pero sí. Perdón, ¿qué es el Shuki? ¿Los tacos? El Shuki Center. ¿Cómo el, no sabes ahí lo que es el Shuki Center? Este supermercado hebreo que hay aquí en Homero y la vía... No, yo la verdad no. Es que no soy kosher. Usted no es kosher. Ah, sí, no, sí, yo no soy. Hoy veis mir y Shabbat y todo esto, sí, nada. Pues alguna cena. Yom Shishi, Yom Shabbat, todo esto. Yom Shishi, Yom Shabbat, Yom Shishi. Pero así podemos hacer Shabbat alguna que otra vez, pero para convivir. No, miento, es muy bonito. Es como la Navidad. Es muy bonito. Eso es muy bonito, pero no soy kosher. No, no, no. ¿Con quién andabas, hija? Con muchos. ¿Y te fue todos mal? Con circuncisión. Sí. Ese es el truco, Pedrito. Ese es el. ¿Y ahorita con quién andas? Con nadie, gracias a Dios. No, ¿cómo no, tan nadie? Bonita. Desde así, mira qué bonita. No, 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 no. ¿Desde hace cuánto? Desde hace bastante ya. Un año y tantos. Pero ya así, así está. Yo así quiero ser feliz. Así soy feliz. Muy feliz. Pero tú imagínatela caminando por Tel Aviv. No, dice, los niños me corretean, pues los, claro, niños, los niños, en bicicleta, los a ver, niños. ¿Te puedes levantar? A ver si no se me sale el chicharrán. Pues mira, ya. Y así ya se le estaba saliendo. ¿Ves? Pero ve qué cuerpazo. Sí, qué cuerpazo. ¿Para dónde va? Ve nomás. Qué bárbara. Ay, Pedrito, pues si es tú ya muy me conoces bonita. Todo. ¿Cómo le haces o qué? Yo como bien, bastante pero bien. Pero haces mucho ejercicio, ¿no? Nada. O sea, ya es genética. Pues yo soy la gorda de la casa. Sí, tu papá. Sí, porque tu mamá es muy delgada. Mi papá es muy delgada. Y su mamá y su papá. Y la abuelita era muy delgada. Mm-hmm. Yo soy la golosa. Oye, tú sí tienes pareja hace muchos años, ¿no? Muchos. ¿Te casaste? No. ¿No te interesó? No, te ¿para qué? Esas ¿para son... qué? Mira, esas novedades de casarse en esta época. No, bueno, casarse las parejas del mismo claro. sexo. Eso es una novedad que me parece correcto en algunos casos porque de repente, por cuestiones legales. Sí. Yo en la época, en la época de cuando tanta gente se murió por el VIH a hace finales cuenta, de los 80s, yo ahorita estoy 90s, viendo, perdóname que te interrumpa, lo de Gianni. ¿Estás viendo ese programa de Gianni Versace? Ah, no. Ya sé cuál él es. Él llevaba 15 años con su pareja y lo mataron. Que era Ricky Mar. O sea, y Donatella lo odiaba, entonces imagínate, yo por eso creo que sí. No, en sí, ese sentido, obviamente, pero también legalmente por eso hay testamentos. Está padre. Pero al final de cuentas, sí, yo vi muchos casos en donde la pareja se quedaba en la calle sí. y la familia llegaba como arpías, gente que nunca había hablado, tenía años de no hablar con él, con esta persona porque era gay. Porque era gay. Y los echaban para fuera de la casa a la pareja y se quedaban con las cosas. O sea, esas cosas sí me parecen horrorosas. Sí me parece correcto
el hecho de que de repente la gente legalmente establezca un vínculo, pero también está la sociedad de convivencia, que fue antes de los matrimonios, que hay mucho pleito porque se llama matrimonio, bueno, que le pongan otro nombre. Pero ya ves, ay. Pero la sociedad de convivencia está bien. Esa me parece correcta, porque no tiene que ser pareja, por ejemplo, la pareja del señor puede ser la abuelita con la nieta. Esa puede ser una sociedad de convivencia. Porque al final... Resuelve estos asuntos legales. Exactamente. También está muy... lo de las bodas me parece... Hay gente que no puede acceder a un crédito porque no le alcanza el sueldo para poder cumplir o cubrir la cuota que requiere el banco. Pero un matrimonio sí lo puede hacer porque juntando los dos sueldos. Los dos sueldos. O el seguro social. O el seguro social. El seguro que eso social. No sé si ya está regulado. Sí, con no el sé. Matrimonio. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, eso me parece también correctísimo porque también es eso. O sea, una pareja de toda la vida y se muere uno y el otro se queda chiflando en la loma. Es lo que te digo del de Jenny. Sí. Eso es seguro lo que pasó porque Donatella no lo soportaba. Y entonces consumes toda la televisión que puedes. Me gusta mucho la tele. Yo realmente yo tuve televisión en mi casa a partir de que tenía 9 años. Porque cuando yo era chico no había tantas teles, y aparte eran carísimas. Entonces compraron en mi casa cuando tenía yo 9 años. Y yo iba a ver la tele con unos vecinos. Pero me encanta la tele. Y me adoro las telenovelas. Me divierten mucho. ¿Qué ves ahorita? Bueno, mira, fíjate que a mí también me gusta, pero ver las viejitas, no sabes qué risa me dan. Bueno, pero mi favorita, sí, ya fuera de acá, es Cuna de Lobos. No, es mi favorita. No, bueno, pues eso fue era buenísimo. Esos eran de veras. Eso fue un antes y un después, yo creo. Yo, por ejemplo, ahorita veo las de Azteca, veo Maral, unas novelas turcas que las hacen tan buenas. ¿No has visto unas series turcas requete buenas? Pues veo las novelas. Las están pasando, ¿no? Sí, son estas series novelas que pasan en Azteca. Yo esas las veo. Y veo una novela de nosotros que se llama Tres Familias. Y luego había una que no me gustó que se llamaba La Hija Bodriga. Ay, perdón, Pródiga. Y que no me gustó. ¿Y ya de terminó. Televisa? No, perdóname, pero es Pues entonces, ¿cómo criticas? Bueno, ahorita ya no me da tiempo. Con todo lo que produce Azteca. Pues francamente, sí. Pues, ¿sabes qué? ¿Y el programa ese de Enamorados? Ay, ¿qué tal? Yo fui una vez de invitado. Fíjate, mira, ahí hay una cosa muy curiosa. Pues ahí sale la Magda Rodríguez. ¿Sabe de quién? Una amiga mía. ¿La Wander sale ahí? Sí. Ah, sí salía. Ah, no sé. Pero sale una que se llama La Bebechita, que es mi máximo. ¿Quién? La Bebechita. La Bebechita. Ay, te da como chiclosa y así. Ella es muy enamorada. ¿Y entonces? Ay, es muy divertida la chava, es divertidísima. Es que nunca he visto el programa. Bueno, mira, el programa Magda lo producía, y te voy a decir ahí cuál era la situación. La conductora, que es Carmen Muñoz, que es una mujer preciosa, que además es una periodista de muchísimos años, conduciendo noticieros y conduciendo programas, trabaja en Canal 11 y demás. Entonces, de repente, Magda tiene por costumbre, y ese es su método de hacer un programa, que ella chicharea todo. Entonces, los que tienen el chicharo están escuchando y tienen que decir exactamente lo que ella dice. Entonces, un poco como que les quita la personalidad. De repente, yo una vez estuve en ese programa y a mí me decía lo que tenía que decir. Yo lo decía porque a mí me da igual. Me da igual, yo nomás fui invitado ese día. Pero a Carmen y a este joven conductor que se llama Adrián Cue, y a los que están ahí, que tienen chicharo, de los que están ahí sentados. Se lo quitar. No. Con Magda, jamás. Yo me lo hubiera quitado. No, sí, pues entonces acabas. Ni ya, modo, ya no es trabajas. Que no se puede. Ni a nota que te contrata. Bueno, pero así es el formato de Magda. Okay, yo te digo una cosa. Es genial. Porque, a ver, échate en un programa diario de 2 horas y cuarto, diciendo diario, de lunes a viernes, y a veces hasta especiales del sábado, lo que tienen que decir los conductores. Y ahora tú dile, yo ahora contestaré, yo ahora tú. Y ella se levanta y dice, camina, y ella es la que dice y todo. Y yo la he visto en la cabina, que está con los monitores, el micrófono, y no para un segundo. Con unas estrellitas en la pechuga. Ay, no es lo máximo. No la conoces. ¿Por qué se pone estrellita? Ah, pues porque ella es así. Entonces traías un escote como... No tanto como nunca. El de Celia. Pero las estrellitas están tatuadas. ¿O? No. Se pone como unas pegatinas así de corazoncito y así. Es lo máximo. No sabes. Así todo ello. Yo amo a Magda Rodríguez porque es una...
Es una mujer hiper creativa. Pues es decir, genial, ya se la llevaron a Televisa. A Televisa, pero te voy a decir, Magda, ¿ya sabes qué va a hacer ahí? No, no sé todavía. ¿Va a ser hoy? Decían, pero dicen que no. Pues ayer nos dijo Andrea que no, que le ofrecieron una... Un reality. Un reality. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es que imagínate con la... Oye, pero si le sopla a todo el mundo, imagínate, va a salir un super reality ahí. Andrea y ¿cómo se llama la otra? Galilea. Tú imagínate que las chicharen. No. Después de que tienen toda la vida ahí. No, no puedes. No, no se puede. Pero yo sí creo que Magda tiene un talento muy peculiar para la producción porque se le ocurre todo. Ella se le ocurre diario 100 cosas, de las cuales establece sus programas lo que se le ocurre. Si funciona, lo deja. Y si no funciona, lo quita y viene otra cosa. Pero tiene esta habilidad de crear. Sí, lo que pasa es que en la tele no es tan fácil, como aquí, por ejemplo, que esto es lo que a mí me tiene fascinada de lo digital, es inmediata la respuesta. Uh-huh. En la tele sí, sí tardas, ¿no? En darte cuenta qué es lo que si le gusta o no le gusta al público, ¿no? Pues sí. Y la tele pues está mucho más profesionalizado el asunto, o sea, ya no puede ser tanto acierto y error, ¿no? Yo creo, o sea, como que sí es más profesional. ¿Y qué te gusta más? Bueno, yo amo la tele, o sea, finalmente yo aquí yo hago un programa que podría estar en la tele, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me encanta. No, no podría estar en la tele. Allá no nos dejan tantas cosas. Sí, eso es cierto. No, pues es que de repente... En términos de producción y de eso, la verdad es un programa que está muy bien hecho, de mucha calidad, o sea, pasa muy bien. Eso es lo que a mí me gusta. Por dónde se transmite, pues... Pues ya, al final es lo de menos. Pero lo que me gusta es hacerlo. Y lo haces y lo haces perfecto, de tantos años. O sea, a ver, críticame. No, porque si estuvieras en Ventaneando, ¿qué dirías? Ay, traía un peluche espantoso, Pati. No. Y aparte, era falso y de colores. Daba toques. Fíjate que una vez... Sí, recuerdan a Rocío Sánchez Azuara. Sí, claro. La Rocío de repente un día se fue. Ella tiene un programa, un talk show ahí, pues, que era muy famoso en Azteca en esa época. Y de repente un día me la encuentro en el patio, que había venido de vacaciones y traía un pantalón blanco que tenía como unos delfines azules. Y luego traía unos zapatos así de meter nada más de plataforma blanca, ese dedo de fuera. Y luego traía mil trencitas así y una blusita escotada. Y yo pensé, hoy todavía no viene a hacer el programa, porque ya su programa lo hacía de traje sastre. Y de repente la veo en el programa y la veo vestida así. Y yo, como yo criticaba la tele, ese era mi trabajo con la dirección general, puse que no me parecía, o sea, que ¿por qué la habían dejado salir así? Pues que me hubieran esperado al día siguiente, tata, porque venía bajándose del avión. Y que, y además peinada de macumba, le puse. ¡No! El director general no estaba, pero había otro que era lo máximo, que trabajaba ahí con nosotros. Entonces yo se lo mandé a él y él se lo remitió a Rocío, mi correo. Y entonces Rocío, que yo me llevaba perfecto, un día suena mi extensión y contesta y empieza a decir, y yo pensé que me lo decía de broma y no era en serio. ¿Qué? Pues que, ¿cómo te atreves a criticarme? Pues que sí. Yo, que mi pantalón era de Fendi y mis trenzas me las hicieron en... Ay, dije, Pati, le voy. En la tarde bajo con Ventaneando a Ventaneando y digo, ay, Pati, ¿qué crees que me pasó? Hoy, Rocío, yo comenté que no se veía bien con esos pantalones y esas trenzas y me puso una gritiza horrible en el teléfono, Pati. Y entonces, ay, ¿cómo crees? ¿Por qué te...? Al otro día, llego a la oficina y había una canasta de fruta, de flor, de dulces mexicanos de este tamaño. Que me mandaba Rocío Sánchez Azuara. Macumba. Entonces, Macumba. Llego en la tarde al programa y le digo, ay, ¿qué crees, Pati? Pues la Rocío Sánchez Azuara me mandó una canasta de dulces de este tamaño que tiré a la basura, porque yo creo que estaba... Sí, envenenado. Seguro. Hiciste bien. Ay, no. Ahí lo repartí entre todos y nos lo comimos todos. Otro iba yo caminando con un muy amigo mío que tengo en el canal y estaba Mónica Garza platicando con Rocío en el patio. Y mi amigo, que era muy amigo, y vamos, cuando paso junto a ella, le digo, si la saludas, te dejo de hablar. ¡Ah! Y entonces mi amigo ya no supo qué hacer. ¡Ah! Y luego ya nos hicimos amigos. Oye, pero entonces, ¿y sigues haciendo eso ahí en Azteca? Ah, claro. Ah, no, ya no. No, ya no. Oye, pero es muy útil. Pues yo lo veía en la televisión. A mí me parece la verdad. Pero de repente, te voy a decir una cosa, el director general que teníamos le molestaba mi opinión.
Ah, no, entonces ¿para qué te contratan? Es lo que yo dije, entonces ¿para qué me tienen aquí? Si pues me molesta mi opinión. O sea, yo puedo decir que todo es maravilloso, sí lo creo, pero si hay unas cosas que me parecen horrendas, está para como eso está... las encuestas bajadas. No. Sí. O sea, pues si no, ¿para qué te quieren? Entonces, pues ya, total, que ya, ya. Y luego este director ya se fue, entonces, pues ya. Pero ya no quieres hacer, o sea, ya ¿hace cuánto que ya no haces eso? Pues hace como... como 3 años. Oye, pero yo siento que se... O sea, veías todo y criticabas todo. Todo. Yo me sentaba... Yo por eso llego temprano a la oficina. En Televisa, bueno, hasta donde yo sé, no sé. No hay eso. Pues yo, mira, entonces yo me sentaba... Yo digo, ¿por qué? Yo llegaba, sea, a mi oficina... La gente se viste como control, ¿no? Acostumbrado a mi trabajo de antes, yo llegaba a las 9:00, prendía la televisión y la computadora. Primero era a mano, porque no tenía ni computadora. Después ya pusieron computadora. Entonces yo apuntaba a mano y luego lo iba pasando y hacía mi reporte. Había veces que el reporte era chiquito porque no había gran cosa que decir, pero había veces que era más largo porque los programas completos que veía yo en la mañana y luego llegaba a mi casa y me echaba las novelas, yo opinaba, porque hay unas novelas, os digo, que de repente dicen, no puede ser, ¿verdad? Qué cosas tan absurdas. Entonces hay que ser lógico. La verdad, sí. ¿Tú has hecho novela? No, hombre. ¿Nunca? O sea, ¿tú solo cantas? ¿Eh? Ah, pero ese era un reality. ¿Qué? En varios. ¿Cuenta? ¿En cuál? ¿En la isla? Bueno, la cuarta. Ah, en la isla estuvo lo máximo. ¿Sí? Porque imagínatela en bikini. Sí, claro. Nadando en el agua de color turquesa. Querías estarte tapando. No, estaban horribles los trajes de baño, aparte. Ahí estuvo. ¿Pero tú no? Sí, claro. ¿Tú no? Entonces, ¿qué sí, pues es un uniforme al final. Ya, ya, ok. ¿Qué más te daba? ¿Te veías o bien? O sea, reality sí. ¿Cantas? No. ¿No cantas? No. O sea, ¿tú qué haces? Pues reality sí, Playboy. ¿Qué más? Sí. Ya llevas 2, ¿no? Sí. ¿Pero te pagan por hacer eso? Claro. O sea, no. Por eso te decía, o sea, TV Azteca sí. Ah, ok. Sí, sí. ¿Pero sí, a te todos digo. Les paga o solo...? No, porque luego hay gente que quiere participar. En la isla pagan, depende quién seas. Exacto. Sí, del nivel. De exactamente. Sí, okay. Sí. Pero no, bien, yo sí no tengo ninguna queja. Y luego en Fox hice algo horrible. ¿Qué? ¿Dónde? Pues hubo un programa con unas gordas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? La esposa de Facundo. Ex. Ah, sí. ¿Ya te honró Facundo? Marichel. No, Facundo, acuérdate que se divorció de la esposa después de 1000 años. Y ahora está en TV Azteca. Ya fue a la isla. Ya va a venir aquí, ¿no? Ah, es muy divertido, Facundo. Yo quiero mucho a Facundo. Sí. Yo no lo quería, me caía gorda. ¿A ti? ¿Por qué te cae mal? Pues gracias, él conocía a su gorda. O sea, ¿cómo? Ya me perdí. Por favor, que alguien Facundo me estaba casado con una chava. Y esa chava de Facundo estuvo en ese reality con... ¿Y? Sí, qué horror de gente. Pues era una chava que luego se divorciaron. ¿Pero por qué? ¿Qué horror de gente? Pues porque es nefasta. Pero ese era el chiste del reality, Celia. Ser no, ella es así bueno, todo pues es el que tiempo. Decirse cosas horrorosas en el reality. Pero ella es así. Pero tú no te dejabas. Yo no sabía, yo supe hasta que lo vi en la tele. ¿Cómo? Porque, claro. ¿Y si lo vivías allí? No, conmigo no era así. Ay, ¿tú crees que enfrente de mí iba a ser así? Ah, era cuando tú no estabas, pero en las cámaras sí se veía. ¿Qué? Aquí hay cura víbora. Vienen contigo, enroscan, Pedrito. Se enroscan. Aquí se enroscan. Sí, no, Redentor. De hecho, a mí me han preguntado mucho si era actuado, pero no, claro que no era actuado. Sí son esas burracas. Bueno, no te acuerdas que estaba casada con Pablo Montero, que también estaba en un reality allá en Estados Unidos y un día se sangraron. ¿Me estás hablando de Pedrito? ¿Pablo Montero? No, sí, sé quién es Pablo Montero. No, pero del que tú hablas es una pesadilla. No, pero no me acuerdo de él. Ah, pues estuvo casado con una argentina modelo guapísima, que no recuerdo el nombre, que vive en Los Ángeles. Y participó en un reality. Y un día con otra de las de ahí, que era puras mujeres... le zorrajó. No, pero eso sí es otra, como no sé de qué, la lucha libre. La cara y fueron a dar a la delegación. No, y sí, claro. No, eso está peor que ventanea. Que salir en ventanea, no. Pero es muy divertido verlos, imagínate. Sí, claro. No, y aquí los realities, por ejemplo, el Big Brother y todo eso son muy fresas. Pero en países. No, bueno, yo hice el Big Brother, sí. El primero fue fresa. Sí, al final todos eran fresas. Aquí en México fresas, ya ves que no se puede. Fresas, la verdad. Por la señal de la Santa Cruz. Claro. Sí. Pero eres guadalupano, ¿no? Ah, yo sí, pero no, tampoco crees no, que soy así. No. No más que como decía Anita Lomelí, que se casó con un paisano tuyo. Sí, ya sé. Le digo, bueno, Anita, ¿y tú
te volviste judicísima. Y me dijo, pues fíjate que sí, pero cuando tengo el problema, digo, ay, virgencita, ayúdame. Sí, exacto. Anita es lo máximo. Oye, pero Anita lleva años casada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, tiene mucho... la mayonesa. Con un Israel. Yo quiero aprender a bailar. Pedrito, me la debes. ¿Qué dices? Que preguntan de la mayonesa. No, no, yo quiero bailar. Un error que tuve. Ya sé, ese sí me lo sé, pero esa es una belleza. Ah, pues es que fue. Mira, te voy a decir, ese sí fue. Pero si los políticos de primer nivel se confunden y dicen cosas por otras. Ay, ¿cómo que? ¿Hablas de Peña? No, yo no hablo de nadie. Ah, bueno, yo sí. Y entonces, de repente... Pero si eso ya quedó resolvido. Ya quedó resolvido, claro. Hay que leer. Ay, qué horror. Pues sí. Entonces estaba yo en un en allá vivo, en un comercial. Pasa, un resolvido. ¡No! ¡Ah! Resolvido, no. Es fuerte. Pero a ver. Estaba en un comercial de una mayonesa de una marca y dije otra. Está precioso este. Pues sí, pero en ese momento... Era en vivo. Era en vivo. O sea, entonces, una mención ahí. Y estoy en el leyendo prompt. El prompter. Entonces me dicen, en el momento en que no sé qué, picas el trozo de pechuga empanizada, la embarras en mayonesa, y yo, como soy un dragón de marca, me trago todo. Entonces, y claro, entonces en el momento que digo, y dije otro nombre de otra mayonesa. Es precioso. Pues, ¿y qué sí te hicieron? Pues la pagué, la mención. Apagado. En abono. ¡Qué gacho! La pagué. Ay, se hizo más famosa después de eso. No, y yo me hice más famoso como nunca porque las en YouTube se repite. ¡Claro, fue viral! Hay una página que quiero que sepas que yo sigo en Facebook. A ver, ¿cuál es? Que se llama. ¿Qué? ¿Sabes o no sabes cosas? No sé, dime. Sí, puedo decirlo, ¿verdad? Sí. La misma canción, no, sí, la misma canción, no, las canciones más vergas bailadas por Pedro Sola. ¡Oh! Y te voy a, Dios, mira, y te voy a decir, Dios, por te Dios, voy a decir, Dios, métete, la gusta, lo busco. Eso que pasó también. Y cualquier canción, que Rammstein, Metallica, todas quedan. Yo llego al estudio. Por Dios, métete, por Dios. Yo llego al estudio a las 3 de la sopa tarde de caracol, y me todas quedan. Y me levanto a las 5:30. En los cortes comerciales me canso de estar sentado. Entonces, como ponen música, pues yo me levanto y muevo las nalgas y hago... Y te ponen... Pero graban, te ponen graban a Bob Esponja aquí, te lo juro. Si no, no lo has visto, pues, en este momento, te lo enseño. A ver, ¿otra vez cómo se visto? Las canciones más... Sí. Cantadas, bailadas. Más bailadas. Bailadas. Y yo soy la fan número uno. ¿Eh? No lo hice yo. Por conste. Pedro. ¿Cómo me meto? ¿Me puedo salir? Sí. ¿Cómo lo hago? Eso del teléfono nomás lo uso para hablar y para mandar mensajes. No, pero eso es por Dios. Nada, ¿eh? Más. Yo no le sé a nada de... Ahorita que venía con mi sobrino para acá, que pone el güey. Ay, ¿cuál güey? Tú date vuelta aquí, métete. Oye, y tus sobrinos son como tus hijos, yo creo. Pues mira, ahí hay uno, que es ese güero que está allí, que hola, tiene una compañía productora muy importante. Y no, ¿sabes qué? Tengo mi teléfono. Su hermano, que es un geniecillo, que a los 18 años era doctor en ingeniería y es catedrático universitario y organiza congresos y es un genio. Y luego tengo, esos son de mi hermana la mayor. Y luego tengo mi hermana la chica, que tiene un hijo nada más. Okay. Y luego este sobrino que se llama Julián tiene unos gemelos idénticos de 12 años, preciosos. Y luego, ¿este güerito? Sí, él. Que ¿cómo está ahí? ¿Crees? Es un chamaco. Pues sí, para que veas, no es tan chamaco. Y pero súper tragaños. Y luego mi hermana tiene otro sobrino, tiene un hijo, que es mi sobrino el más chico, que a los 17 años tuvo a bien tener un bebé. Entonces, pero, bueno, el niño ya tiene 10 años, pero pues bueno, pues es su hijo y... Al principio hubo un drama familiar, pero que ya nació el niño y no, sí, ya nació el niño, ya parió la marrana. Sí, perdón, pues ya, con todo no, respeto, pues sí, no, pero así es. Ya no, ves al niño era bien flaquita la esposa. Sí, muy buena mujer. Pero ya cuando ves al bebé, ya que ya, y además el niño. Aquí está el mismo video de Pedro Sola. Fíjate que somos una familia muy chiquita, porque son mis dos hermanas, mis sobrinos nietos y yo, y ya nada más. Pero tú siempre has sido cerca. ¿Dónde puedes ser? Ah, no. Fíjate que mi mamá, ella era una mujer de gran carácter, y cuando murió mi papá, que ella se echó 20 años de viuda, como mi mamá no tuvo hermanos, no hay sobrinos, no hay primos. Híjole, se me hace con que él mandó vino cerrar de España pedrito. Solo, pues tampoco. No, por entonces Dios. Somos una familia chiquita, entonces siempre hemos tenido una gran unión
y hemos llevado una muy buena relación. ¿Y tú eras o es el internet? No, no, bueno, ¿qué te puedo decir? A mi abuela primero, mi abuela materna y después a mi mamá. Mi abuela se murió primero. ¿Ya lo encontraron? Mi papá y luego mi mamá. Y ¿cuál van a poner? 20 años juntos. Déjame que te cuente esta historia. Sí, yo hasta que se murió mi mamá, yo ahí vivo. ¿Y tu pareja? Ah, no, bueno, mi pareja nos pasea mejor vida. ¡Ah, ok! ¡Ay, no, por favor! Pero tu mamá sabía que... Ay, claro, desde sí, toda la vida, claro. Sí. Ay, no había ningún problema jamás. ¿Para nada? Ay, no, no, al contrario. Sí, al contrario. Al contrario. Pero no vivías con tu pareja en ese entonces. No, no, para... Sí, no, ya, no. Ya, tuve ya, una de joven, pero... Vivíamos cada quien en su casa. En su casa, okay, sí. Okay, pero okay. Sin problema. ¿Lo encontraron? Por supuesto. A ver, claro, viene. Supuesto. A ver, a ver. Vamos a bailar, ¿qué? ¿Pero cuál? ¿Cuál van a poner? ¿La Birch o qué? Ah, mira. Eso me levanté, hice eso. Pero eso duró, eso dura segundos. Nomás que lo repite al infinito. Traigo mi guión en la mano. Y entonces, bueno, con todos los personajes de Disney, bailo. Con todos. Ay, qué bueno que no me puse ese chaleco, se dice que mala me la... El día de hoy. En la mañana me lo había puesto, pero me dio sueño. No, de otro lado. Mira. Ay, ay, ay. Ya está, con la mayonesa. No, 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 no. Pero oye, al contrario. Le oye, qué mal. Debe de ser al revés, oye. En Avon. Qué mal. Porque aparte, ¿hace cuántos años? Mira, la mesa 300 mil pesos. Yo pagué 75 mil. ¿Pero te iban a pagar a ti? No. Al canal. Al canal iban a pagar 13, o sea, pero pues... ¿Y a ti te dan una lana de eso? Cada mención que hacemos un comercial nos pagan una lanita. Ya. Pues entonces te llevas tu buena lana. Pues yo no hago muchas menciones comerciales. Daniel y Atala y la Choco son los que más hacen. Sí, los que más hacen. Ahora, sí. ¿Se divierten mucho en el programa? Mira, yo me divierto desde que me siento a prepararlo a las 3 de la tarde. Porque todo es de... Mira... Parece, y tú lo sabes, Daniel Bisogno es taciturno. ¡Qué guapa es esta niña! Preciosa. Oye, ¿por qué crees que arraso con tus chavos? No. ¡Sí! ¡Qué guapa es esta niña! Muchas gracias. No, de verdad. Bueno, yo te voy a pedir al rato a un amigo que está enamorado de ti, como no tienes... Preséntamelo, por favor. El estúpido es piloto, te puedo enseñar, le dije, vamos, pendejo, voy a volar a Nueva York, pero al rato, por favor... Está guapo el piloto, está guapo. Pues mínimo saca vuelos gratis. No, pero es de mis mejores amigos. Muy sí, verdad, dijeron que iba a viajar harto. Que... El money, la money vidente. No, aquí, Ramsés. Ah, ese es. ¿Sabes que hoy me enteré de una cosa? En octubre, Ramsés dijo que Betty Monroe, que estaba en Televisa y luego se fue a Imagen, iba a hacer un programa con Daniel Bisogno este año y ya lo van a hacer. No. ¿Quién es Ramsés? Ramsés lo dijo en octubre del año pasado. Háblele a Ramsés y díganle que ojalá que se equivoque conmigo y sea un poco antes, porque quiere que espere hasta agosto. No, llega mañana. Pero ahora no puede uno esperar. Entonces. Pero ya, así llevo 10 años. Mira, ya ni en ventaneando salgo, porque no me pueden ventanear. Está horrible, yo quiero salir en ventania, una ventaneadita, pues ¿no? Yo sé que te inviten para que platiquen. Sí, no, y en serio, Daniel te va a caer increíble. Te va a caer muy bien, sí. Sí. Mira, te digo que en la vida, en su vida personal, en primer lugar es no hay que hacer, te lo juro, no hay que prejuzgar a las personas, no hay que predisponerse. Bueno, no, pero es que él dice cosas muy feas. Bueno, mira, sí puede no ser, pero haz de cuenta, yo con las gordas que estuve, ellas tenían una impresión de mí, vete a saber por qué, y cuando fue avanzando el programa, me iban pidiendo perdón. Es que no sabes lo que decíamos de ti, yo decía, estas hijas de la chingada. Estoy contando. No, yo no las conocía, la mayoría. Entonces, me iban pidiendo perdón y yo decía, pues, ¿qué dijeron? O sea, y ya cuando lo vi dije, pero si yo nunca le... Y yo, la verdad, yo nunca soy de juzgar a la gente sin conocer. A lo mejor sí hay algo personal tú con Daniel, pero yo creo que sí deberías de conocerlo. No, o sea, aparte, yo la verdad no tengo nada. Te haría reír mucho. Es una pregunta muy divertida. Todos tenemos lo nuestro, pero creo que te podría caer muy bien. Es muy buen marido. Tiene una niña preciosa. Es muy buen compañero de trabajo. Es
es hasta vergonzoso y serio, o sea, así de repente que... Está en su papel. Ahí, pero claro, le prenden la cámara y entonces cambia totalmente. Fíjate, te digo así, que en el programa de radio decía unas cosas. Que yo decía, bueno, había una parte en donde tenían grabado una mentada de madre. Que ta, 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 y le ponían bip, bip, bip. Entonces de repente él decía, fulanito de tal, y ¡ah! Le ponían el estribillo. Oye, y con todos los cambios en Azteca, ustedes como si nada, ¿verdad? Pues mira... Ha habido muchos cambios. Primero cambiaron al director general, que ahora es Benjamín Salinas, el hijo del señor Salinas Pliego. Y luego, de repente, había dos direcciones. Las direcciones las desaparecieron. Y entró Alberto Ciurana, que yo no conocía. Y una chava sensacional que se llama Sandra Smester. Y que ella venía de Univisión, simpatiquísima, buena onda. Pero el cambio se ha sentido y te voy a decir, por ejemplo, en qué. Cuando estamos en el estudio, nunca nadie bajó a vernos. Nunca. O sea, nosotros hacemos un programa y punto. Pero jamás nadie bajó de las oficinas del cuarto piso a ver. ¿De qué va? No, ellos sí, ellos acaban de llegar y ellos... Beto y Sandra. Sí, ellos bajan y están ahí parados y ocurre algo y bajan y nos hablan y nos platican. Cumplimos años y anoche nos hicieron un cóctel con Benjamín, un pequeño coctelito ahí en el edificio de la presidencia. Nada más los conductores, la productora, la señora de información, fue Alberto Ciurana, fue Sandra y Benjamín Salinas. Padrísimo, estuvimos una hora y cuarto. Pero convivieron. ¡Claro! Padre, y te sientes padre. Cuando empezó Televisión Azteca, que empezó Ventaneando, el señor Salinas Pliego, él se paseaba por las oficinas. Claro, el consorcio creció tanto, ¿verdad? Ya ni modo que ande paseándose por las oficinas. O sea, ¿no lo ven? Yo sí lo veo de repente, porque el helipuerto está en el edificio de producción y las oficinas principales están pegadas al periférico. Pero, y a mí una cosa que tengo que agradecer es que si yo voy por el patio caminando, él pase lo que pase, traiga problemas o no traiga, que sabrá Dios que pase por la mente del señor Salinas, me ve, se detiene y me saluda, ¿cómo le va? Y me hace dos, tres preguntas y me trata de una manera muy, muy agradable. Ya. Eso lo agradezco yo mucho. ¿Y a ti no te gustaría actuar? Pues deberías. Imagínate, ¿de qué me pondrían? No sé. No, pues no sé, pero nunca has estudiado actuar. Sí, ¿qué sí, sí, me gustaría. Tú, ¿no? Idiomas. ¿Cuántos hablas? Pues hablo hibrid. Ah. Uh-huh. Alemán, estudio alemán, portugués, francés. Lo que más me gusta es el hebreo. ¿A poco? Claro. Ay, no es bonito el idioma. A mí sí me gusta mucho. No. Sí, a mí no me gusta. Es mucho más bonito el árabe. El árabe, es más difícil. Es muy bonito, mucho más difícil. Pero no, ¿en serio? Sí, no es bonito. Nada. Ni en... Bueno, a mí me gusta. ¿Ni en canciones, en serio? Bueno, cada quien. A ver, canta una. No, no me sé canciones. Pero a mí me gusta, siendo así, padrísimo. Porque ¿no? estabas enamorada tierra prometida. No. Y te han de haber prometido la tierra. ¡No, pinches güey! ¡Jaban a Guina! Todos nos la sabemos. Nah, ni eso. No, pero no. Bueno, a mí me gusta mucho. Entonces, estudiaste idiomas. ¿Y luego qué dedicas tu tiempo? Pues nada. Ah, pues a eso, a viajar. Eso es lo que más me gusta. ¿Con el piloto? A veces... Ah. El que te quiere presentar. Exacto, el amistosito sí, no se le niega a nadie. Sí, sí, deberías. Enamorado, por favor, mándale. Se lo llama José. José, te mando muchos besos. Donde no esté guapo el José. Yo mandando a ver, besos. Deja, voy a ventanear. No. Ay, Pati, qué cresa. De la Mincha le mandó saludos. Y era un camello. A ver. Es él. ¡Qué guapa estás, hija! Estás muy guapa, mamá. Muchas gracias. Mala. No, no está feo, no está feo. No, pero... Chamaco, sí, pues sí, es más chico que yo. Ahí está, sí, no, tampoco, no se puede. ¿Es un chamaco? Está, se ve jovencito. Tiene 32, creo. No sabe tu edad, es que me gustan de 33 para arriba. Y que no excedan los 50. No, pues sí, también, no, si no, ya después, ¿para qué? ¿Para qué? Ya. No, no, no digas eso, porque tú seguro todavía tienes lo tuyo, ¿no? Pues... Te la pasas bien. Yo tele. No,
No, lo paso bien. Lo paso bien. Pues y mi vida familiar es muy, muy agradable. Muy agradable. ¿Qué hace tu pareja? Es ingeniero en sistemas. Ok. Sí, trabaja. Pero viajan juntos. Sí, todo. Todos hacemos. Ok. Juntos. Tengo una dinámica para esta. Bueno, entonces a ver si te sale un trabajito por ahí, ¿no? Tengo. Voy a sacar trajes de baño. ¿Diseñados por ti? Sí. Anda, pues sí, pero y el eslogan de ser para la gran chichi. Exacto, para fíjate la que gran... sí, porque es un problema muy serio. Ah, es oye, un problema muy serio. Muy serio. Que he ido a Israel, ahí en Tel Aviv, ¿por qué hay tanta tienda de brasieres? ¿Dónde? ¿A dónde fuiste? A Tel Aviv, en las tiendas. Tel Aviv es sensacional. Hay un centro comercial más o menos bonito y todo lo demás es como de Correo Mayor. Todo. Aquí. Y hay una, entras a unas tiendas, para eso todo está polvoso, como es la ciudad polvosilla. Y entras y hay una tienda. Pero ya es muy cosmopolita. ¿Hace cuánto no vas a Tel Aviv? No, pues fui el año pasado. Pero ya es muy cosmopolita. Pues sí, la playa. Pero métase para atrás. Allá está lo bueno. Si no le meten ni un quinto, todo está. Y es carísimo. Carísimo, Israel qué es muy bárbaro. Caro. Sí. Sí, es muy caro. Pues, pero me pero encanta. ¿Pero dónde no, viste no, los brasileños? No me fijé en los brasileños. ¿Por qué no fuiste para allá adentro? No, no fui para adentro. Pues no, entonces ahí. Pero sí, de veras las tiendas. Unos, y además de todos los colores, pero racks de brasileños. ¿En dónde? Ahora, ¿qué mujeres más guapas, eh? Ah, sí. Y sabes que me impresiona. Y los hombres son muy guapos. Las chavas, también. Estas y los chavitos que van por la playa con la ametralladora. Pues el ejército. Los soldados. Jovencitos todos con la ametralladora. A ver, tenemos una dinámica. A ver, diga usted. Te vamos a dar a probar. Hoy veis, Hoy veis. ¿Qué es este? Es un pan con mayonesa. Con mayonesa. Ay, Dios mío. ¿Y tú me vas a decir cuál qué es marca cuál es? Cada mayonesa. O sea, son de tres. Son de tres. Y aquí no pagamos por mención. Pero todas son igual. Bueno, fíjate que no. Hay mayonesas que si tú le lees los ingredientes que tienen, las que no tienen este aceite hidrogenado son las mejores. Ah, ok. A ver. No te... Ay, que os digo porque no había cenado. Son iguales. ¿Ves? Por eso te fuiste que pagar la mesa. Pues sí. No, no tengo idea. Pues mira, pues saben a Hellmann's mayonesa. Heinz me sabía todo lo mismo. ¿Qué hacemos, muchachos? No, estás reprobando, por favor. ¿Eh? Ya nos jodiste la dinámica. Ya nos jodiste la dinámica. ¿Por qué? ¿Qué tenía que decir? Pues, no. Me hubieras puesto de acuerdo antes. Pues, no, sí. No, pues si no soy ventaneando. No, ahí no nos ponemos de acuerdo. Aquí somos orgánicos. A ver, Heinz, McCormick y Hellmann's. Le diste a dos de tres. Tú muy bien. ¡Bravo! ¡Pasaste! ¡Bravo! No era, es la costeña. Ah, la costeña. Y no nos pagó un carajo. Pero fíjate que es la mejor. 300 no mil tiene... pesos pagan por mención. Jamala ya usted. Híjole, vamos a monetizar un poco este pedo, ¿no? Francamente. Como última dinámica. Bueno, vas a sacar trajes de baño. ¿Cuándo? Pues cuando... Pero hazlas buscando... para sí, gente... ese es el plan, porque sí es cierto, yo... La gente con doble D sufre mucho. Olvídalo. ¿Sabes qué? Mejor completo es más fácil para mí, porque copa... Y no te cansa la espalda sí, y te hueles. Sí. Estás muy guapo. Dormir, muchas gracias. Que tienen mucho peso en el busto, se les revientan los ligamentos de aquí por el peso. A ver, van a cantar y a bailar los dos, se van a echar un ¿qué? ¿Me vas a enseñar a bailar por fin? Pero no has visto el bailecito, si es una simplicidad. Pero no me lo sé. A ver, viene. A ¿ya las tienes listo? Ya está. Espera, ay, espera, sí, Pedrito, sí, tienes que bailar. ¡Está lo máximo! Acá entre nos, dice. Acá entre nos, ¿qué vas es eso? A cantar. La canción. Ay, no, verás, sé que me pongan el carajo. Ya te lo van a poner. A ver. Espera, ten paciencia. Yo tampoco sé cuál es. Prendan el aire, ¿quién ¿no? canta acá entre nos? Me voy a quitar el peluche ¿quién? Espantoso. ¿Quién? Vicente Fernández. Ay, qué vulgaridad. ¡Ah! No es cierto. Ahora, cuando tengan un necesiten una sustituta, Gisela se puede ir a trabajar con ustedes porque se sabe todos los chismes. Todos los chismes. Ay, qué bonita canción. A ver... Pero no sé la entrada. Yo también.
por presumir. A mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, ay, ya me adelanté, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Ay, parezco ahí la curva. Que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. ¡Ahí viene! ¡Acá entre nos! Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. ¡No seas pendeja! Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y... ¡Ay, no, porque me duele la espalda! Y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. ¡Gracias! ¡De Datsy! ¡Paz, niña! ¡Ay, Dios! ¿A quién se parece esta niña? Ay, pues a su mamá. No. Angelina Jolie. ¿Está bien? Ah, sí. Seré, es cierto. No tengo idea qué es esto. No es reggaetón, ¿no? ¿Cuál es? ¿Seré? ¿Cuál es esa? ¿José José? Ay, cállensela, esta es rockera. Pero no sé cómo sí va. Se parece a Angelina Jolie. Sí, mucho. Le falta un poco de labio. ¿Te pusiste? Pero no, en mi vida lo mismo. No, cámbiense, la pobre, no la sabe. Ya, cámbiense. Yo tampoco me sabía la de Vicente Fernández. ¿Pero la habías oído antes? Nunca. Sí, ¿cómo no habías oído acá entre nos, Pedrito? Nunca. Ándale, ándale, ¿cuál? Esto sí. Esa está buena. Aparte quiero a Juan Gabriel mucho. Mi mamá decía, ay, mijito, qué fea la música mexicana. ¿No le gustó? No, la odiaba. El charro y el mariachi. No le importa. Qué asquerosidad es, ¿no? Da igual, a mí la música. Qué galo. ¿No? Si Juan Gabriel desafinaba, ¿cómo me va a ir a mí? Introducción es sentimental. Qué horror. Pero mira, ya para ella fue más fácil. ¿Por qué se les ocurrió esto? Porque Pedrito canta, es precioso. Querida. ¿Así empieza así o no? Cada momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta. Pues, ¿qué quieres que cante? ¡Querida! No me ha sanado, bueno, voy porque la herida. No me ha sanado bien la herida. Que cante Pedrito. Te extraño y lloro todavía. ¿Vas? No, los dos. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven, 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 ven. Querida. Puta, es que no. Piensa en mí solo un momento. Y date cuenta de que el tiempo es y lo he pasado yo sin ti. Oh, el mundo. ¿Qué? ¡Bravo! Nos tenemos tiempo que yo en un minuto empiezo en el financiero Bloomberg con mi programa NF y por Adela. Financiero Bloomberg, pero ¿quién ve eso? Es cierto, Adela, no. Bueno, es muy importante, hago lo que me gusta, hay una pantalla, en Azteca no me quieren, pues así está. Pero no ha ido. Mañana les voy a decir. 9:30, bueno. Financiero Bloomberg, 150 y 160. Ahí sí está, ahí es televisión cerrada, no tengo la audiencia que tiene aquí el señor Pedrito Sola, pero bueno, vivimos. Oh, estás guapísima. Muchísimas gracias. A cine. ¿Porno? Es muy guapa, es muy simpática, es muy talentosa. Canta, cabrón. Tiene muy... No,
Es inteligente, tiene mucho claro. Chiste. Claro. Se dedica a hablar inglés, ¿qué es eso? Oye. ¿Qué es eso? De veras. Francamente, no. Sí. Bye, gracias. Hasta mañana.